Bien, vamos a comenzar con todos. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda parte del repaso teórico total que vamos a tener de toda la etapa del Perú republicano. El día de ayer comenzamos nosotros con lo que corresponde a los gobiernos desde José de la Mar hasta el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Ya por cuestiones de tiempo, hoy día estamos comenzando pues mucho más temprano, de repente acabamos un poco más tarde, vamos a ver el tiempo qué tan generoso es con nosotros, pero bueno, hoy vamos a comenzar desde la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, hasta los últimos gobiernos. ¿Ok? En general, la teoría que nosotros vamos a trabajar es hasta el segundo gobierno de Alan García. Pero vamos a conversar por ahí, pues, algunos puntos adicionales que vamos a tener. Como les había mencionado, en este caso, el día de ayer transmitimos mediante YouTube. El día de hoy vamos a hacerlo mediante Facebook. Sin embargo, las preguntas que se hagan, los comentarios que se hagan, no vamos a poder atenderlos porque la clase exclusivamente va para los chicos que están, en este caso, aquí en la sala Zoom. Ok, muchachos, bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Un detalle desde el día de ayer, por suerte ayer no tuvimos problemas, pero desde el día de ayer estamos con unas fallas técnicas por aquí. De repente en algún momento esta diapositiva, digamos, se congela, de repente tú no lo observas, yo lo observo. Vamos a ir cerrando y volviendo a abrir el material, ¿no? Esperemos que no se presente ese inconveniente. Vamos a comenzar. Comenzamos entonces, muchachos, con lo que corresponde a el gobierno el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Vamos, Tigrecito, mira, ¿sabías que en la Guerra del Pacífico no solo se enfrentaron Perú y Chile? Muchachos, tú sabes que hay versiones que se presenta, por ejemplo, la intervención de Inglaterra apoyando a los chilenos, a pesar de que los chilenos, te comento, niegan totalmente esto, ¿eh? Tú conversas, Tigrecito, con los chilenos y los chilenos, los historiadores chilenos, los maestros chilenos, no aceptan para nada, no tienen una referencia sobre que esto haya sido verdad, porque no hay realmente un documento oficial que indique que Chile haya sido apoyado por los ingleses. Sin embargo, los acorazados ingleses, líderes ingleses, de repente no hubo un apoyo de gobierno, pero sí hubo un apoyo de la economía inglesa por intereses particulares. Eso lo vamos a ver ya en el transcurso del desarrollo de la clase del día de hoy. Vamos con antecedentes. Primero, en 1866 se va a suscribir un acuerdo entre Bolivia y Chile. ¿Sabes por qué? Porque Chile y Bolivia estaban discutiendo. ¿Cuál era la discusión? Los chilenos querían territorio más al norte, mientras que los bolivianos querían reafirmar ese territorio porque ese territorio les pertenecía. Repito, los chilenos querían territorio más al norte y los bolivianos querían consolidar ese territorio. Hay un diferendo limítrofe, hay un diferendo limítrofe que se presenta entre los chilenos y los bolivianos y llegan a un acuerdo. ¿Y cuál era el acuerdo? Bolivia le va a dar permiso a Chile para que Chile pueda explotar el salitre de Antofagasta. Mientras que los bolivianos, ¿qué ganarían por este ingreso chileno para explotar el salitre de Antofagasta? Pues los bolivianos ganarían el impuesto respectivo que justamente les va a dar, que justamente les va a pagar en este caso Chile, ¿no? Las empresas chilenas. Esto se firma en 1866. Ahora te comento un detalle importante. Aquí, digamos que el acuerdo no fue un acuerdo totalmente oficial, pero sí es un acuerdo, digamos, de intereses particulares, porque la firma del documento de ese acuerdo entre Chile y Bolivia, la firma del documento Tigrecito es de 1874, en el cual incluso Bolivia se compromete a no elevar el impuesto que pagaba Chile por la explotación del salitre de Antofagasta, se comprometía a no elevar este impuesto durante 25 años. Pero ¿qué pasó? Te lo voy a contar en los próximos minutos. Ahora, ¿cuál fue el pretexto? En Chile, ellos estaban trabajando, explotando el salitre, pagando el impuesto, todos felices y contentos. En este caso, los chilenos, también Tigrecito, estaban pues tranquilos.
los bolivianos recibiendo su impuesto, todo estaba ok, todo estaba bien. Pero te comento, el año de 1878 se produce, muchachos, un terremoto en Bolivia, en la zona exactamente de Antofagasta. Y este terremoto que se produce en Bolivia, que se produce en Antofagasta, determinó, Tigrecito, que el nuevo presidente boliviano, que en ese entonces era Hilarión Daza, que este nuevo presidente boliviano eleve el impuesto en 10 centavos por quintal de salitre boliviano que ellos exploten en la zona de Antofagasta. Ahora, situación que no podía hacerlo, porque esto fue en 1879, en enero, o sea, comenzando 1879, aunque toda la información ya desde los últimos meses de 1878, pero ellos, o sea, los chilenos no iban a aceptar el impuesto. ¿Por qué? Porque había un contrato de por medio, y ese contrato, ¿qué cosa decía? Que por 25 años, Tigrecito, no se iba a modificar la parte económica. Por lo tanto, Chile no acepta este impuesto de los bolivianos. Entonces, Bolivia, ¿sabes cómo responde? Bolivia, Tigrecitos, Tigrecitas, expropió la salitrera de Antofagasta. Bolivia expropió la salitrera de Antofagasta. Y esto provoca que Chile se movilice militarmente. Ahora, Chile y Bolivia están en problemas, pero ahorita voy a contar algunos detalles adicionales. Causas de la Guerra del Pacífico. Por ejemplo, el apoyo de consorcios ingleses a Chile como parte de la política imperialista inglesa, situación que los chilenos no aceptan. Y bueno, por ahí algo de razón tienen, porque el apoyo nunca fue de gobierno a gobierno. El apoyo fue de empresas, de personajes, de consorcios, de intereses económicos particulares, pero de que hubo apoyo, eso es innegable. Expropiación salitrera en 1875. ¿Quién había dado esta expropiación salitrera? Los peruanos, por ejemplo, que habían expropiado la zona de Tarapacá, y los bolivianos, en este caso, que van a tener más adelante unos problemas con los chilenos cuando los chilenos no quisieron pagar el impuesto. Hay una ambición chilena por los recursos salitreros. ¿Cuándo inicia la guerra? Cuando se presenta este conflicto entre Bolivia y Chile, porque Chile no quiere pagar el impuesto y Bolivia expropió la salitrera, ¿sabe lo que hizo Chile? Chile invade Bolivia. Chile, Tigrecito, invade Bolivia. Bolivia está en problemas. Entonces, ¿quién tiene que ayudar a Bolivia? Tigrecito, el tratado secreto, lo que hablábamos ayer cuando hacíamos el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Qué decía el tratado secreto? Si Perú tenía problemas, Bolivia lo iba a ayudar. Si Bolivia tenía problemas, el Perú tenía que ayudarlo. Aquí, ¿quién tiene problemas? Tiene problemas Bolivia, que ha sido invadido por los chilenos. Esto provoca entonces que el Perú envíe a la denominada misión Lavalle. El 19 de febrero de 1879 era una misión que trabajaría como un mediador entre los chilenos y los bolivianos. Pero la empresa de Lavalle, la misión Lavalle, la expedición Lavalle fracasó. ¿Y por qué fracasó, jóvenes señoritas? Fracasa, Tigrecito, porque primero, Chile le reclama al Perú de que el Perú ha firmado un tratado para atacar, en este caso a Chile, ha firmado un tratado con Bolivia para atacar a Chile. Y además, Chile le exige al Perú que ante este problema que hay entre bolivianos y peruanos, que ante este problema, Tigrecito, el Perú sea totalmente neutral. Repito, por si no me entendiste. Chile y Bolivia tienen problemas, porque Bolivia está dando un impuesto, Chile no quiere pagarlo. Bolivia expropió la salitrera y Chile invade Bolivia, apropiándose de toda la zona. Como Bolivia tiene problemas, tenía que meterse el Perú. El Perú va mediante la misión Lavalle, que termina fracasando, y los chilenos le exigen a los peruanos total neutralidad y además explicaciones por la firma del tratado secreto. El Perú responde que honraría el tratado de 1873. El Perú responde que honraría el tratado de 1873, quiere decir que si Chile se metía con Bolivia, pues el Perú iba a responder a favor, en este caso, de los bolivianos. Entonces, ¿qué hizo Chile? Chile le declara la guerra al Perú y a Bolivia el día 5 de abril de 1879 y comenzaría, Tigrecito,
la guerra del Pacífico, la guerra del guano y el salitre, la guerra de los 10 centavos. Vamos con las campañas propiamente dentro de la guerra, Tigresito. Vamos con las campañas dentro de la guerra, muchachos. La campaña marítima. Tigresito, combate de Iquique. En el combate de Iquique se enfrentan por el bando peruano, estaba la fragata Independencia y estaba Tigresito el monitor Huáscar. Por el lado chileno estaban los navíos Covadonga y Esmeralda. Cuando comienza el combate de Iquique ese 21 de mayo de 1879, los peruanos, Tigrecito, lograron hundir a la Esmeralda. Cuando la Esmeralda está hundiéndose, Covadonga, barco chileno, se da media vuelta y huye. El monitor Huáscar, Miguel Grau, apoya a la tripulación naufragante de la Esmeralda, pero la fragata Independencia, liderada por Guillermo More, va y persigue sin autorización, jóvenes señoritas, a la Covadonga. La Covadonga lleva a Independencia por aguas poco profundas y al final en Punta Gruesa termina chocando la fragata Independencia y hundiéndose. Cuenta la historia que los chilenos terminan haciendo el famoso repase, ¿no?, a todos los náufragos que no habían podido escapar, porque hay que reconocer que muchos escaparon, la gran mayoría de la tripulación de la Independencia escaparon, pero los que no pudieron y quedaron naufragantes fueron ultimados por los chilenos. Muchachos, perdíamos el combate de Iquique, perdíamos el dominio del mar, así comenzaba la guerra del Pacífico dentro de lo que es su campaña marítima. Ahora, entre mayo y octubre, Tigrecito, de 1879, se produce lo que en historia se llama las correrías del Huáscar. ¿Y qué cosa es o qué cosas son las correrías del Huáscar? Muchachos, las correrías del Huáscar es una serie de ataques que va a dar el monitor a territorio, en este caso, Tigrecito, a territorio chileno. Pero el Huáscar no se quedaba a pelear. O sea, el Huáscar atacaba y se iba. El Huáscar, Tigrecito, llegaba, atacaba y se iba. Esas se llaman las correrías del Huáscar. Hasta que ese 8 de octubre de 1879, cuando el monitor Huáscar y la corbeta Unión patrullaban el mar de Angamos, se va a producir, Tigrecito, o dos líneas de ataque, una emboscada, que van a ir justamente contra el Huáscar y, bueno, en este caso, contra la Unión. Pero el objetivo fundamental era el Huáscar, que se había hecho conocer entre mayo y octubre por las denominadas correrías, lo que acabo de explicarte. Muchachos, cuando ya se divisan estos dos frentes de ataque, Miguel María Grau Seminario, el peruano del milenio, le ordena a la corbeta Unión, que estaba liderada por Aurelio García y García, pues que se retire, que se vaya. Te comento que Aurelio García García no quería irse, pero termina acatando una orden expresa, en este caso, de Miguel Grau. Muchachos, al final, el combate de Angamos fue el monitor Huáscar solito, frente a Covadonga, Loa, Matías Cusiño, O'Higgins, Blanco Encalada y Cochrane. Los dos últimos eran dos blindados, eran dos acorazados, dos navíos de otra jerarquía, de otro nivel, dentro de lo que va a ser la escuadra chilena. Muchachos, cuentan algunos biógrafos y datos oficiales que a las 9:50 de la mañana una descarga de cañón acaba con la vida de Miguel Grau Seminario. Esto marca el final, la muerte de Grau y la caída del Huáscar, marca el final, Tigrecito, de la campaña marítima. Y vamos a comenzar lo que es la campaña terrestre. Muchachos, campaña terrestre. Batalla de Pisagua y Batalla de San Francisco. Entre el 2 y 19 de noviembre del año 1879 se van a producir, Tigrecito, estas dos batallas, Pisagua y San Francisco. Quiero que recuerde la Batalla de San Francisco, ¿por qué? Porque la Batalla de San Francisco también es denominada la Batalla de Dolores. ¿Y por qué la voy a recordar? Porque el paso por San Francisco te dejaba, pues, a puertas de la zona salitrera más importante de América del Sur. ¿Y cuál era la zona salitrera más importante de América del Sur? La zona salitrera, Tigrecito, más importante de América del Sur era la zona de Tarapacá. Ahora, se produce, los chilenos llegaron a Tarapacá y se produce la llamada Batalla de Tarapacá ese 27 de noviembre del año 1879.
Ahora, mira lo que dice ahí. Dice Victoria Peruana. Dice Victoria Peruana, Tigrecito. Gracias, Andrés Avelino Cáceres. Te voy a contar algo de Cáceres, muchachos. Cáceres no se llamó Avelino. Su nombre es Alfredo. Andrés Alfredo Cáceres. Sin embargo, en la historia lo conocen como Avelino. Tigrecito, si no lo sabías, lo aprendiste el día de hoy. Y si ya lo sabías, hoy lo recordaste. Que Cáceres no se llamó Avelino. Así se le conoce. Sin embargo, realmente se llamó Andrés Alfredo Cáceres, ¿no? El brujo de los Andes. Ahora, en la batalla de Tarapacá, el Perú ganó. El Perú gana en la batalla de Tarapacá. Sin embargo, no pudo consolidar su triunfo. El Perú Tigrecito no pudo consolidar su triunfo porque los chilenos se rearmaron y cuando volvieron a atacar el Perú, ya el Perú no estuvo ahí para enfrentarlos. Por eso es que algunos dicen, ¿no? O sea, en la batalla misma, en la batalla misma, los peruanos ganaron, pero el resultado en general de toda la campaña en esta zona fue de una derrota de los peruanos. ¿Por qué? Porque perdimos, Tigrecito, la zona salitrera más rica del Perú y para muchos la zona salitrera más rica, Tigrecito, de Sudamérica. Tigre, el 26 de mayo de 1880 se desarrollaría la batalla de Tacna, también denominada Batalla del Alto de la Alianza, que para variar tiene victoria también de los chilenos. Muchachos, después de la batalla de Tacna o del Alto de la Alianza, quiero que recuerden lo siguiente, ¿eh? Que la batalla de Tacna o del Alto de la Alianza es la última batalla con presencia boliviana en la Guerra del Pacífico. Repito, es la última batalla con presencia boliviana en la Guerra del Pacífico. De ahí en adelante, muchachos, los bolivianos no participaron más en la guerra. Tigrecito, llegamos a ese glorioso momento. El glorioso momento, Tigrecito, del 7 de junio de 1880. Pero antes de contarte este momento, Tigrecito, te cuento lo siguiente. El 28 de mayo, o sea, 2 días después de la batalla de Tacna, se reúne el Estado Mayor, el alto mando de Bolognesi. ¿Por qué? Para decidirse si se quedaban a defender Arica o si salían de Arica. Bolognesi firmemente dijo que él no se va hasta quemar el último cartucho. Y todos al final estuvieron de acuerdo, menos un personaje que quiero que recuerde que se llamó Agustín Belaúnde. Agustín Belaúnde no estuvo de acuerdo en quedarse, pero tuvo que acatar porque la mayoría así lo decidió. Muchachos, el 5 de junio, 2 días antes de la batalla, el 5 de junio del año 1879, se va a presentar que llegó al Perú un emisario. Ese emisario era enviado, en este caso, por el general Manuel Baquedano. Este emisario se llamó Juan de la Cruz Salvo, que va a conversar con Francisco Bolognesi. Cuando llega a conversar con Bolognesi, el emisario le dice, ¿no? De la Cruz Salvo le dice, coronel, evite usted un derrame inútil de sangre. Somos inmensamente superiores, coronel. Por favor, entregue Arica. Bolognesi le dice, de aquí no me voy hasta quemar el último cartucho. El emisario dice, ok, coronel, que así quede escrito, que así sea. Me retiro, pero no, no, espere, espere, Juan de la Cruz Salvo. Lo que le acabo de decir es una respuesta muy particular y se la reafirmo en este momento. Yo de aquí no me voy hasta quemar el último cartucho, pero yo no puedo decidir la vida de toda mi gente. Así que permítame, voy a hacer la consulta del caso y le doy su respuesta. Al final, Bolognesi hizo la consulta del caso y todo el Estado Mayor le dice, coronel, ¿qué cosa nos preguntas? Si usted ha dado nuestra respuesta, coronel. Muchachos, es ahí donde Bolognesi va y se pone frente a Juan de la Cruz Salvo y da la respuesta total. ¿Y qué dice la respuesta total? La respuesta total, Tigrecito, Tigrecita, dice lo siguiente. Mayor Juan de la Cruz Salvo, informe usted al general Baquedano que Arica no se rinde. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. La respuesta de Juan de la Cruz Salvo fue, no. Muy bien, coronel, que así quede escrito, que así sea y que la historia lo juzgue, coronel. Muchachos, 2 días después, el 7 de junio, se desarrolla la batalla de Arica. Hay una victoria chilena que marca el inicio, porque después de Arica, los chilenos ya no se quedan avanzando poco a poco, sino van a ir directamente al corazón del Perú. ¿Y cuál es el corazón del Perú? Lima. Tigrecito, en la batalla de Arica también se inmoló Alfonso Ugarte. Algunos dudan mucho de este hecho, Tigrecito.
pero hay que reconocer algo que es indubitable. Por ejemplo, Alfonso Ugarte, que era bastante joven, él era multimillonario, personaje de un poderío económico bastante inusual. Tigre, cuando comienza la Guerra del Pacífico, Ugarte tranquilamente pudo tomar sus cosas e irse del país, tal como lo hizo con toda su familia. Toda la familia de Ugarte se va del país, pero Ugarte se quedó. ¿Para qué? Para pelear por el Perú. Eso hay que valorarlo y eso hay que reconocerlo, más de lo otro, ¿no? El gran tigrecito Alfonso Ugarte. Ahora, ¿cómo se dio la ocupación de Lima? La ocupación de Lima, tigrecito, se da con la llegada de la expedición de Patricio Lynch. Patricio Lynch, muchachos, va a llegar, estuvo al mando de la ocupación de Lima, y Patricio Lynch, tigrecito, va a llegar hasta el norte. Patricio Lynch llega hasta el norte, tigrecito. ¿Para qué? Buscaba desarticular todo apoyo que pueda llegar a Lima desde las haciendas del norte. Ahora, Patricio Lynch impone cupo en dinero y destruye propiedades. A él se le llamó el Príncipe Rojo, a Patricio Lynch. En esta coyuntura, tigrecito, aparecen, mejor dicho, diplomáticamente, los Estados Unidos de Norteamérica, el buque Lackawanna. Tigrecito, tigrecita, se produce una conversación entre representantes peruanos, representantes chilenos y como árbitro los norteamericanos. ¿Sabes qué cosa pedían los chilenos? Para acabar con la guerra, los chilenos le piden a los peruanos que reconozcan Tarapacá como chileno y además que indemnicen a Chile. Situación que obviamente pues el Perú no va a aceptar, ¿no? Al final, tigrecito, fracasa estas negociaciones en el buque Lackawanna y la guerra continuaría. Ahora, ya los chilenos entonces van a tener todo listo para ir sobre la capital, para ir sobre Lima. Batalla de San Juan el 13 de enero de 1881. Es una victoria chilena y se produce el saqueo de Chorrillos. Batalla de Miraflores 2 días después. El 15 de enero de 1881 es una victoria chilena donde Piero la va a terminar huyendo de Lima y se va a dirigir a la Sierra Central del Perú. Un detalle, entre las batallas de San Juan y Miraflores se produce el incendio de Chorrillos, que al parecer fue provocado por los chilenos en este caso. Ocupación de Lima, muchachos. La ocupación de Lima, como te digo, estuvo al mando del marino inglés Lord Thomas Cochrane. Pero ¿quién defendió a Lima? Así como, perdón, Patricio Lynch, así como Patricio Lynch va a ser el encargado de ocupar Lima, quien defiende Lima fue Abel Dupetituar. Abel Dupetituar, tigrecito, se convierte en el defensor de la capital, en el defensor de Lima. Teóricamente, Abel Dupetituar evitó la destrucción de Lima. Muchachos, en esta coyuntura se produce el gobierno de la Magdalena. Era presidente del Perú Francisco García Calderón, cuyo gobierno se va a denominar gobierno de la Magdalena. Francisco García Calderón termina renunciando, termina saliendo de la presidencia. Bueno, no renunciando, termina saliendo de la presidencia porque los chilenos imponen a Miguel Iglesias, que era el que se había rendido durante la Guerra del Pacífico. Ahora, campaña final. La campaña final es la campaña de la Sierra o de la Breña. La resistencia en la Sierra estuvo a cargo de Andrés Avelino Cáceres. Recuerda que su nombre es Andrés Alfredo Cáceres. Se desarrollaron algunas batallas, por ejemplo, la batalla de Sangrar, 1881, la batalla de Pucará, 1882, la batalla de Marcabaya, en 1882, y la batalla de Concepción, 1882. La última batalla de la Guerra del Pacífico es la batalla de Huamachuco, que es de 1883. Muchachos, el grito de Montán, ¿qué es el grito de Montán? El grito de Montán es la rendición de las fuerzas peruanas a continuar con la guerra. Ya los peruanos no querían continuar con la guerra. El grito de Montán es la rendición, vuelvo a repetir, de los peruanos en la Guerra del Pacífico. Miguel Iglesias, mira, Miguel Iglesias Tigrecito fue nombrado por los chilenos presidente. Y la historia lo conoce como presidente regenerador. Y vuelvo a repetir, Iglesias fue nombrado presidente por los mismos chilenos. Miguel Iglesias no tenía, dice, terminar con el daño y la humillación de la ocupación enemiga por medios prácticos.
En otras palabras, rendirse. Batalla de Huamachuco. El 17 de julio de 1883 destaca a Leoncio Prado, pero sobre todo la batalla en general va a destacar porque fue la última batalla de la Guerra del Pacífico, con victoria en este caso de los chilenos. Tratado de Ancón, Tigrecito, el 20 de octubre de 1883, se pone fin a la guerra con la suscripción del Tratado de Ancón, que tuvo como país garante, por así llamarlo. El Tratado de Ancón tuvo, digamos, como país dominante, pues a Chile. O sea, el Perú acaba la guerra, pero el Perú no tuvo la practicidad de poder sacar algún provecho, y era lógico, porque el Perú venía de perder la guerra, ¿no? Chile venía de ganar la guerra. Algunos puntos importantes del Tratado de Ancón, por ejemplo, el Perú cede a perpetuidad a Chile la zona salitrera de Tarapacá. Además, Chile poseerá por un periodo de 10 años la zona de Tacna y Arica. Transcurridos 10 años de la ratificación de ese Tratado de Ancón, un plebiscito, una consulta popular, definiría la suerte de tacneños y ariqueños. Además, el Perú acepta una deuda con Chile. Puntos principales de lo que es el Tratado de Ancón. El Perú posguerra, Perú luego de la guerra. Geográficamente, perdimos definitivamente Tarapacá. Además, perdimos el control chileno, el control, perdón, de Tacna y Arica, que estaban bajo poder chileno. Aspecto económico. El Perú estaba en bancarrota, Tigrecito. Es una crisis económica y fiscal total. Se detiene la producción nacional. Se dio la pérdida de los yacimientos salitreros. Se dio la pérdida del crédito exterior. El Perú está en una crisis total, como te digo. Consecuencia política, o cómo era el Perú políticamente. Hay un desprestigio de la clase dirigente civil. Por eso se va a producir el denominado segundo militarismo. Se dio el regreso al poder de los caudillos dentro de lo que es el segundo militarismo. Muchachos, vamos al análisis del segundo militarismo. Tigrecito, si tuvieras alguna pregunta, si tuvieras alguna duda, muchachos, este es el momento, cuéntame. Repito, Tigrecito, si tuvieras alguna duda, si tuvieras alguna pregunta, este es el momento. Profe, en la expedición. Buenas noches, profesor. ¿Sí? ¿Se escucha? Profesor, en la expedición de Patricio Lynch, en el ataque a las haciendas del norte, ¿hay participación de los chinos culís? Eso es. Así estoy con audio, ¿no? Ya. En el ataque, ¿sabe lo que pasa? Que los chinos culís llegaron por contrato. Ellos tenían contrato, que eran unos contratos bastante ínfimos. Entonces, solo participan los que estaban, digamos, los que pertenecían a dueños que estaban afectados o que querían de repente invertir. Invertir es un término, es un decir, para poder evitar el total peso chileno sobre la capital. No participan técnicamente todos, pero sí hay una participación no significativa, pero al menos hay una presencia de los culís. Recordemos que los culís eran los chinos que habían llegado durante el gobierno de Ramón Castilla por el conflicto que tenían allá en el oriente y buscan nuevas tierras para poder sobrevivir, pero llegaron prácticamente como esclavos, ¿no? Prácticamente, contratos, como te digo, realmente vergonzosos, ¿no? Pero bueno, serviles totalmente. Pero sí hubo una participación de los que los hacendados permitieron por intereses económicos que participen. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? A ver, damos una pregunta en el chat. Listo, Brian, listo, listo. Bien, segundo militarismo. ¿Qué es el segundo militarismo? El término militarismo habla, obviamente, de militares,
pero habla, Tigrecito, fundamentalmente de gobiernos de carácter o de perfil militar. O sea, segundo militarismo son gobiernos militares que se van a presentar. ¿Ok? No te olvides de ese punto. Ese es lo que representa, Tigrecito, el segundo militarismo. Son gobiernos, Tigrecito, este segundo militarismo. Van a llegar al poder los militares que alguna vez fueron parte de, en este caso, de las campañas en la Guerra del Pacífico. O sea, van a llegar, Tigrecito, militares de un perfil o de una connotación derrotista, ¿no? Pero que fueron protagonistas de lo que es la Guerra del Pacífico, ¿no? Vamos a ver los presidentes del segundo militarismo. Bueno, el primero ya te lo había presentado. El primero, Tigrecito, es Miguel Iglesias, que había sido nombrado presidente. Él había sido nombrado presidente, Tigrecito, Miguel Iglesias, por los mismos chilenos. Va a ser nombrado presidente regenerador. El segundo militarismo va del año 1883 hasta el año 1895. Algunos lo mandan hasta 1899, tomando lo que es el segundo gobierno de Pierola en este caso. Concepto, ¿qué es segundo militarismo? Etapa tras la guerra contra Chile en que los militares retoman el poder político del Perú. Ahora, en esta época se conforman algunos partidos políticos muy destacados. Andrés Avelino Cáceres, Andrés Alfredo Cáceres, vamos a llamarle Avelino para no confundir. Andrés Avelino Cáceres Tigrecito, él es el que lideró el Partido Constitucional. Nicolás de Piérola lideró el Partido Demócrata. Pero se presentaron, por ejemplo, dos partidos más en esta coyuntura. Aparte del Partido Constitucional y el Partido Demócrata, estaba la Unión Nacional, por ejemplo, que era de Manuel González Prada, para que te hagas una idea de digamos, la coyuntura política que se vivía en este entonces. Incluso el Partido Liberal de Quimper también llega a tener protagonismo un poquitito después. Vamos con el gobierno de Miguel Iglesias. Iglesias fue presidente del Perú desde el año 1883, en plena guerra, hasta el año 1885. Fue nombrado presidente regenerador, es el nombre que adopta, nombrado de esa manera por los mismos chilenos, aunque luego asume una presidencia provisional que va entre el año 84 y el año 85. ¿Qué sucedió en el gobierno de Miguel Iglesias? Por ejemplo, se produce el sacrificio de Daniel Alcides Carrió, mártir de la medicina en el Perú. Muchachos, va a ser muerto entonces Daniel Alcides Carrió. Se reorganiza la Biblioteca Nacional del Perú y se le encarga la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a Ricardo Palma, ¿no? El famoso bibliotecario mendigo. ¿Qué más pasó en el gobierno de Iglesias? Se dio, por ejemplo, la rebelión de Pedro Pablo Atusparia y de Uchu Pedro en la zona de Huaraz contra los regímenes o los regímenes o regímenes tributarios que se estaban estableciendo. Exactamente uno de ellos era, por ejemplo, la famosa ley de contribución personal. ¿Y qué cosa era la ley de contribución personal? Muchachos, teóricamente esta ley de contribución personal era un nuevo tributo indígena. Era, Tigrecitos jóvenes, un nuevo tributo indígena, la ley de contribución personal. Seguimos, muchachos. Guerra civil entre el año 1884 y 1885. ¿Qué pasó? Andrés Avelino Cáceres era presidente del Perú y él ingresa para gobernar por segunda vez. ¿Por qué? Porque había ganado, pues. Entonces, muchachos, vamos a tener, Tigrecito, que hay un enfrentamiento porque se presentan fuerzas en contra del gobierno de Cáceres que no lo dejan gobernar. Muchachos, vamos a tener, por ejemplo, el que se produce la famosa Huaripampeada, que es el enfrentamiento que casi se dio entre Cáceres e Iglesias, pero que no se dio porque es un engaño. Iglesias fue sacado del gobierno para el ingreso de Andrés Avelino Cáceres. Va a renunciar, Tigrecito, al cargo en diciembre de 1885. Miguel Iglesias, al final se realizan elecciones. Va a postular, en este caso, Cáceres, y gana porque era el único candidato. No existió un candidato rival. Y comenzaría en 1886 el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Algunas obras y hechos del gobierno de Cáceres. Por ejemplo, se establece impuesto al papel sellado, al tabaco y al alcohol. Se instaló la London Pacific Petroleum Company para extraer el petróleo de las zonas de La Brea y Pariñas. Se inició el alumbrado eléctrico en Lima, esto es influencia de la revolución industrial. Se reemplazan los billetes fiscales por el sol de plata, creo que se entiende a qué se refiere. El contrato Grace, tal vez Tigrecito, uno de los elementos o de las características más sobresalientes
de lo que es el gobierno de Andrés Sabino Cáceres, el primer gobierno de Cáceres, es la suscripción del contrato Grace. Michael Grace o Miguel Grace representaba a las fuerzas o a los intereses ingleses, iban a apoyar, muchachos, a los peruanos. Iban a apoyar, Tigrecito, a los peruanos para cancelar su deuda externa, ¿no? ¿A cambio de qué, muchachos? Se le entregaría por un periodo de 66 años el usufructo de los ferrocarriles del Perú. Era la ganancia que recogía el contrato Grace. Además, los ingleses tendrían libre navegación por el Amazonas, que en términos económicos, en términos comerciales, pues era muy importante. Muchachos, 1889, el Estado entrega a los ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano, libre navegación por el lago Titicaca, lo que te acabo de mencionar, y algo adicional, la explotación de 2 millones de hectáreas en la selva. Tigrecito, esa es la figura interesante del contrato Grace, que no tuvo el éxito deseado. Luego va a ser, Tigrecito, este contrato va a ser eliminado, no reconocido por los gobiernos posteriores. A recordar, muchachos, Manuel González Prada inicia las prédicas de las ideas anarquistas. Por ejemplo, el discurso en el Politeama, esa famosa frase de Manuel González Prada, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Que Tigrecito, en esa coyuntura, pues eso era subversivo, ¿no? Había muchos sobrevivientes de la Guerra del Pacífico que obviamente veían esta situación como un insulto, ¿no? A toda su historia, a todo su linaje, toda su familia, todo su apellido, a todo lo que ellos representan. Esa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Interesante frase, como te digo, de Manuel González Prada. Muchachos, gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Entre el año 1890 y el año 1895 se produce lo que es el gobierno del presidente Morales Bermúdez. Ahora, muchachos, un detalle interesante, Tigrecito, de este gobierno de Morales Bermúdez es el siguiente. ¿Sabes cuál es, muchachos? En esta época, muchachos, se va a suscribir o se va a llegar a lo que fueron los 10 años de la ratificación del Tratado de Ancón. Y recuerda que el Tratado de Ancón decía que Tacna y Arica se van a presentar a ser posesión de parte de Chile por un periodo de 10 años, pero que transcurridos 10 años, un plebiscito, una consulta popular, definiría la suerte de tacneños y ariqueños. Sin embargo, te comento que ese plebiscito, muchachos, nunca se realizó. Tacna y Arica nunca se realizó un plebiscito. Tacna se reincorpora al Perú en 1929, 46 años después del Tratado de Ancón, mientras que Arica, bueno, sabemos que se quedó en poder chileno, ¿no? Entonces, a pesar de haberse cumplido el plazo pactado, Chile se niega a realizar el plebiscito sobre Tacna y Arica. ¿Y por qué Chile se niega? Porque Chile sabía, Tigrecito, Chile sabía claramente que no se iba a poder quedar con Arica si es que se realizaba el plebiscito. El pueblo ariqueño votaría por regresar. Pero Chile al final mantuvo su soberanía sobre Arica y nunca realizó técnicamente este famoso plebiscito. Porque recuerda que Tacna se reincorpora al Perú de manera espontánea, unilateral, ¿no? A manera de rebeldía del poder que tenía hasta ese entonces sobre ellos los chilenos. Muchachos, muere Remigio Morales Bermúdez y asume el mando Justiniano Borgoño. Es Justiniano Borgoño el que va a convocar elecciones donde tuvimos la presencia de Andrés Sabino Cáceres y su partido constitucional, y vamos a tener la coalición nacional que estuvo al mando del Partido Civil y el Partido Demócrata. Ahora, el enfrentamiento que se va a presentar en este segundo gobierno de Cáceres llega a desestabilizar a Cáceres.
Cáceres al final tiene que dejar, él gana las elecciones. Cáceres gana las elecciones, gobierna solo 7 meses, porque esta coalición fueron en contra de Cáceres y no lo dejaron gobernar. Al final, muchachos, asume de manera prematura, no, de manera interina, Manuel Candamo, que convocaría a elecciones donde resultaría vencedor Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola Tirecito gobierna el Perú entre 1895 y 1899. Aquí tenemos que se le pone fin al segundo militarismo y además Tirecito comenzaría una etapa que es la denominada República Aristocrática. Obras hechos entre 1897. Vamos a tener la figura de la existencia del Sol de Plata. El Sol de Plata Tirecito va a circular en paralelo con la libra peruana de oro. Muchachos, o sea, hubo un nuevo patrón, en este caso patrón económico, que era, no, patrón económico no es la palabra, patrón monetario, que era la utilización de la libra peruana. Ahora, tú inmediatamente te vas a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? O sea, libra peruana, libra. Muchachos, la libra es una moneda inglesa. ¿Qué hace entonces Piérola creando la libra peruana de oro? Muchachos, esa es influencia. La influencia que tenían los ingleses sobre nosotros. Se va a dar la explotación del caucho. Destaca Fermín Fitzcarral, que es un importante cauchero, ¿no? Le llaman el rey del caucho. Ahora, misión militar francesa, la misión Clement. Tigrecito, tigrecita. Tenemos la Escuela Militar de Chorrillos y tenemos el Servicio Militar Obligatorio, que se va a instaurar durante el gobierno de Piérola como parte, digamos, de reformas que buscaban consolidar la fuerza militar peruana. La EMSH, la Escuela Militar de Chorrillos, que tuvo justamente como primer director a Pablo Clement. Y tengo el Servicio Militar Obligatorio. Muchachos, todos iban al Servicio Militar Obligatorio. Mire, esto se anula, en el decenio de Fujimori se termina anulando. El SMO. Hoy creo, Tigrecito, que deberían reanudarlo, ¿no? Porque la verdad que lo que le falta a muchos jóvenes es un poco de disciplina más que otra cosa. Obras hechos. Muchachos, se establece el voto directo y público. Interesante, ¿eh? Se va a establecer el voto directo y público. Y además de los ciudadanos analfabetos. Muchachos, ¿qué más tenemos en progreso urbano y técnico? Llegan los rayos Rotem, que son los rayos X. Llega el primer fonógrafo. Llega el primer cinematógrafo. Llegan los primeros automóviles. Tirecito es parte de la influencia de la, en este caso, de la revolución industrial. Vamos ahora con la República Aristocrática. Jóvenes, señoritas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de lo que es segundo militarismo? ¿Alguna pregunta, Tigrecito? Muchachos, ustedes que nos están escuchando en el Facebook, apóyanos, muchachos, compartiendo. Comparte cultura, así como compartes bingos, así como compartes rifas, así como compartes memes, Tigrecito. Bríndanos un apoyo y comparte un poco de educación. Comparte un poco de historia, Tigrecito. No te olvides, ustedes que están en el Facebook. Bien, volvemos aquí a la sala Zoom. ¿Alguna profe, pregunta sobre el segundo militarismo, muchachos? Sí, profe, usted comentó que se produce la guaripampeada y que eso era una coartada, una especie de engaño. ¿A qué se refería en eso? Ok, vamos a detallar. Tiercito, siempre pregunten un poquito, porque como estamos en un repaso total, es un repaso, justo es el término, entonces van a haber muchas cosas que yo solamente voy a mencionar. Y de repente algunos sí me van a entender si tienen una base teórica y otros quizá no. Entonces siempre pregunten, por favor. Ante la pregunta de mi amigo que nos habla de la guaripampeada, le explico. ¿A qué se le llama guaripampeada? Iglesias estaba en Lima. Miguel Iglesias estaba en Lima. Y Cáceres afrenta a Iglesias. Cáceres reta a Iglesias. Cáceres estaba en la Sierra Central, en el departamento de Junín, en la zona de Jauja. Entonces Cáceres quería tomar el gobierno, pero Iglesias estaba enraizado en Lima. Entonces, ¿qué hizo Cáceres? Lo hostiga, lo fastidia, por así llamarlo, y provoca que Iglesias le responda. Iglesias, Tigrecito, le va a responder a Cáceres. Y entonces va a ir a enfrentarlo. O sea, Iglesias dice, no te tengo miedo. Iglesias toma su ejército y va rumbo a Jauja para encontrarse con Cáceres y poder enfrentarlo.
desprotege Lima, Iglesias. Pero ¿qué hizo Cáceres? Cuando a Cáceres le llega la información que Iglesias ha abandonado Lima, que Iglesias ha salido de Lima, Cáceres ingresa a Lima por otro camino, por otra ruta y toma Lima. Engañó a Miguel Iglesias. Y ahí cae el gobierno de Iglesias y comienza el gobierno de Cáceres. A eso la historia lo conoce como la guaripampeada. El engaño de Cáceres, en este caso, que saca a Iglesias y él ingresa a Lima por otra ruta y termina tomando la capital. Muchas ¿Alguna otra gracias, profesor. pregunta, muchachos? No, para servirte, para servirte. Seguimos, tigrecitos. Características, vamos a hablar ahora de la República Aristocrática. En el aspecto político, tigrecito, tenemos el dominio del Partido Civil, casi todos eran civilistas. A este periodo se le conoce como el segundo civilismo. En características económicas tenemos una economía agroexportadora, tenemos como principales productos el azúcar y el algodón, se dio la incursión del capital norteamericano que irá desplazando paulatinamente al inglés. Esto es importante. Recuerda que cuando nosotros logramos nuestra independencia, estuvimos bajo el dominio inicialmente de los, bueno, antes de los españoles, ahora de los ingleses. El capital inglés, muchachos, tenía un dominio. Mira que en el gobierno de Pierola hay una moneda que se llamó libra, para que te hagas una idea del poderío que tenían los ingleses sobre nosotros. Pero a partir de la República Aristocrática empieza a llegar con gran fuerza la economía norteamericana, que ya, bueno, vamos a contarte en unos minutos, ¿no? Cuando lleguemos ya al siglo XX propiamente dicho. Seguimos, muchachos. Características ideológicas de la República Aristocrática. Se inicia la lucha sindical obrera. Hay ideologías anarquistas que se van a hacer difundidas en el diario La Protesta. Manuel González Prada, Tigrecito, otro de los protagonistas de esta República Aristocrática. Características sociales. La oligarquía monopoliza el poder. Hay una exclusión de las mayorías. ¿Y quiénes eran las mayorías? Las mayorías era el pueblo. Se dio la presencia del gamonalismo. Es, Tigrecito, cuando hay una explotación a manos de unos personajes que eran llamados gamonales, una explotación necesariamente o principalmente del trabajo en las tierras. Sistema de explotación indígena, el enganche en la costa, el llanaconaje en la sierra y las correrías en la selva. Tigrecito, en todo el Perú explotaban a la gente. En este caso, explotaban, Tigrecito, a los indígenas. Vamos con el análisis de los gobiernos entre 1899 y 1919. Eduardo López de Romaña gobierna entre 1899 y 1903. Vamos a tener, Tigrecito, que llega la Cerro de Pasco Mining Company, que es una empresa norteamericana que empezaría a tener una presencia en la explotación de los recursos naturales del Perú, sobre todo en la costa norte. Se firma el Tratado Osma-Villazón, que intenta solucionar problemas fronterizos con Bolivia. Sin embargo, no llegó a solucionarse de inmediato. ¿Sabes por qué? Porque hubo un pequeño error, Tigrecito. Los bolivianos no querían todavía, pues, sentarse a conversar con los peruanos. Entonces, muchachos, termina fracasando el Tratado Osma-Villazón. Un poquito después, el año de 1908, vamos a tener ya que Bolivia acepta totalmente lo que es los límites que tuvo con el Perú. Esto va a ser en el Tratado Polo Sánchez Bustamante. Manuel Candamo gobierna el Perú entre 1903 y 1904, pero Candamo muere de una manera prematura, muere de una manera difícil, por así llamarlo. A la muerte de Candamo, Tigrecito, vamos a tener que asume el cargo Serapio Calderón, que va a convocar elecciones, resultando vencedor José Pardo Ibarreda, que era hijo de Manuel Pardo y Lavalle. Algunos detalles, Tigrecito, del gobierno de Candamo, la ley de ferrocarriles, el primer ferrocarril eléctrico de Lima a Chorrillos, asume el cargo Serapio Calderón cuando cae, en este caso, Manuel Candamo, ¿no? Cuando muere Manuel Candamo. Gobierno de José Pardo Ibarreda. Hay que reconocerle algo a los Pardo. Los Pardo, Tigrecito, tuvieron gran preocupación por la educación. Hay que reconocerle ese detalle a los Pardo. Hay un gran impulso a la educación. La educación primaria era obligatoria, pero tendría que cumplir las características de ciertas condiciones.
Ahora, el ingreso femenino a la universidad también vamos a tener, Tigrecito, que se impulsó el ingreso femenino a las universidades. El proyecto de Matías Manzanilla. José Matías Manzanilla, muchachos, es un personaje que va a tener mucha preocupación por la parte legal. El Tigrecito va a tratar de alguna manera de crear leyes para que sean promulgadas por el presidente, leyes de carácter social que reivindicarían, en este caso, a los que reivindicarían, Tigrecito, en este caso, a los trabajadores, ¿no? Unas leyes reivindicatorias para los trabajadores. Algo que había olvidado, muchachos, en el gobierno de José Pardo y Barrera se construye en Tigrecito la cripta de los héroes, que es la cripta donde están los héroes de la Guerra del Pacífico. Gobierno de Augusto B. Leguía, este es el primer gobierno del año 1908 al año 1912. Se dio el primer paro general. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este paro? Los trabajadores obreros de textileros de Vitarte. Además, ¿qué más tenemos? Hiram Bingham va a descubrir Machu Picchu. ¿Qué más tenemos? Se produce en la hazaña de Jorge Chávez. Jorge Chávez, Tigrecito, estaba en un avión no comercial, batiendo un récord de vuelo en altura sobre los Alpes. Sin embargo, termina chocándose al descender y después de musitar arriba, siempre arriba, hasta las estrellas, termina muriendo. En el aspecto internacional, muchachos, Tigre, en esta época el Perú tuvo la peor crisis limítrofe de toda su historia republicana. Nosotros tuvimos problemas con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile. Tuvimos problemas, Tigrecito, con los cinco países con los que limitaba el Perú. Ahora, en este gobierno de Augusto B. Leguía se logran solucionar problemas con dos países. Se soluciona con Brasil y con Bolivia. Y luego, en el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, Tigrecito, se logran solucionar problemas limítrofes con Colombia y con Chile. O sea, mira, Tigrecito, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es la siguiente. Tú sabes que el Perú limita con cinco países. El Perú limita con cinco países: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Cerrado. Pero el Perú, Tigrecito, que limitaba con estos cinco países, tiene problemas con los cinco hace 120 años. Entonces, ¿qué hizo Augusto B. Leguía? Augusto B. Leguía solucionó problemas con Brasil y Bolivia, con Brasil el Tratado Velarde Río Branco, con Bolivia el Tratado Polo Bustamante o Polo Sánchez Bustamante. Y Tigrecito, con Colombia y con Chile, se van a solucionar durante el oncenio de Leguía. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que de los cinco países con los que libera, con los que limita, perdón, el Perú soluciona sus problemas limítrofes con cuatro, pero hay uno con el cual no solucionó. ¿Cuál fue ese país? Ecuador. Ecuador, Tigrecito, finalmente tiene arreglos con Perú, con el Perú, y al final va a ser parte Ecuador y el Perú del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, del año 1942, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Muchachos, gobierno de Guillermo Billinghurst. Quiero que recuerdes a Billinghurst, Tigrecito. ¿Sabes por qué? Porque Billinghurst fue el segundo presidente vacado de la historia republicana del Perú. El primero había sido Ribagüero. El segundo es Billinghurst. El tercero es Alberto Fujimori y el cuarto Martín Vizcarra. Muchachos, Billinghurst tiene una campaña bastante demagógica que se le llama la campaña del pan grande. La campaña del pan grande, Tigrecito. Ahora, se dio el reglamento de huelgas en el gobierno de Billinghurst, acuérdate, reglamento de huelgas. Además, se promulga la ley de las 8 horas. Trabajadores del muelle y dársena del Callao van a experimentar lo que va a ser un trabajo solo de 8 horas, optimizando, obviamente, las labores para que no baje la producción. Profe, no entendí la última parte. Cuando se promulga la ley de las 8 horas, no era una ley general. De manera experimental, por así llamarlo, gozaron de esta ley los trabajadores de muelle y dársena en el Callao. ¿Y qué se les pidió a ellos? Que la producción no bajara. Pero lo que pasa es que ellos antes trabajaban 12 horas, 13 horas, 14 horas. Hoy ya no. Hoy ellos tienen solamente que trabajar 8 horas. Pero la misión es que no se baje la producción. O
Muchachos, ¿y lo lograron? Sí, sí lograron. Por eso es que un poquitito más adelante, ya durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, se va a promulgar la Ley General para la jornada laboral de 8 horas. Ahora, Guillermo Billinghurst intenta disolver el Congreso. Esto al final acelera su caída y va a sufrir un golpe de Estado. El Congreso termina, a pesar de que fue un golpe de Estado, termina destituyendo a Guillermo Billinghurst como presidente del Perú y va a asumir el mando interinamente Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides Tigrecito gobierna entre el año 1914 y 1915. Representa la vuelta al poder de la oligarquía. En esta coyuntura llega al Perú la International Petroleum Company, la famosa IPC, que es de vital importancia en nuestra historia entre los años Tigrecito, bueno, casi todo el siglo XX en este caso. Muchachos, coyuntura internacional. Cuando se daba el gobierno de Óscar R. Benavides, estalla en el mundo lo que es la Primera Guerra Mundial. Segundo gobierno de José Pardo y Barreda. José Pardo y Barreda Tigrecito gobierna del año 1915 al año 1919. ¿Qué hizo Pardo y Barreda? Durante su mandato, durante su gobierno, por ejemplo, se dio el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Las exportaciones aumentan el más del 200%, era favorable para el Perú. En 1917 se rompen relaciones con Alemania. Quiero que recuerdes el año de 1917, porque también va a ser el año en el cual Rusia se retira de la guerra. Va a ser el año, tigrecito, en el cual Rusia se retira de la guerra. Muchachos, en 1919, José Pardo y Barreda va a dar la Ley General para la jornada laboral de 8 horas. Vamos a tener que se dio la rebelión de Rumimaqui, mano de piedra, ¿no?, en contra de los abusos de los gamonales. Fin de la República Aristocrática. En 1919, José Pardo y Barreda Tigrecito había convocado elecciones. Ahora, ninguno llega a tener la mayoría. Sin embargo, pasarían, digamos, a definir quién iba a ser el presidente ante Ros Pilla y Augusto B. Leguía. ¿Quién determinaría esto? El Congreso peruano, con el apoyo del entonces, digamos, llamado así Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, Tigrecito, hay cierta información, se filtra una información de que casi 15.000 votos se le va a anular a Augusto B. Leguía. Tigre, esto era catastrófico. Una anulación de 15.000 votos, pues lo iban a mandar directamente a perder las elecciones. Entonces, Augusto B. Leguía no espera la determinación oficial del Congreso y le da golpe de Estado a Antero Aspillaga. Tigrecito, de esta manera vamos a tener que concluye la República Aristocrática y comenzaría, Tigrecito, lo que es, en este caso, el oncenio de Leguía. Muchachos, vamos con el oncenio de Leguía. ¿Alguna preguntita, Tigrecito? Bien, Tigrecito, permíteme un minutito, voy a llenar mi vasito de agua, un minutito.
Bien, muchachos, vamos con el Oncenio de Leguía. ¿Por qué se llama Oncenio? Pues porque gobierna 11 años. Así de sencillo, tigrecitos, tigrecitas. Es una dictadura cívico-militar dirigida por Augusto B. Leguía, caracterizado por la represión. Era autoritario, recuerda. Caracterizado por la represión, por reprimir movimientos obreros y movimientos universitarios. Características, muchachos, características políticas, características sociales, características económicas. La oligarquía civilista pierde el poder político. Cae la república aristocrática. Esos civilistas que tuvieron poder durante las primeras 2 décadas del siglo XX ya no tienen ese poder. Este gobierno se autodenominó Patria Nueva. Creo que entendemos a qué se refiere el término Patria Nueva. Características sociales. Se favorece la expansión de la clase media. Aparece, para por así llamarlo en el Perú, el protagonismo de lo que serían luego los burgueses, no, palabra antigua, pero que podría aplicar esta coyuntura. Característica económica. Muchachos, gran cantidad de préstamos de la banca estadounidense. Los norteamericanos van a tener una estrecha relación con los peruanos. La economía norteamericana estuvo bastante enraizada en esta coyuntura, o a partir de este oncenio, de estos años, con los gobiernos peruanos. Seguimos. Muchachos, vamos al análisis del oncenio de Leguía, segundo gobierno de Augusto B. Leguía. 1920 se promulga una constitución que es la constitución justamente de ese año, 1920. Establece un gobierno de 5 años. Fue modificada en 1923, que permitía una reelección, y luego en 1927, que permite reelección presidencial indefinida. Se crea el Día del Indio, el 24 de junio de todos los años se va a celebrar el Día del Indio. Se dio la ley de conscripción vial, la construcción de carreteras, tigrecito, todo el mundo directo o indirectamente hacía carreteras. Tenías que trabajar haciendo carreteras. Oye, pero si yo no quería trabajar, tenías que pagar lo correspondiente a lo que sería tu trabajo para la construcción de carreteras. Tratados fronterizos. Muchachos, en 1922 se suscribió el Tratado Salomón-Lozano con Colombia. En 1929, el Tratado Radagamio-Figueroa-Larraín con los chilenos, tratado que marca la reincorporación de Tacna al Perú después de 46 años. Tigrecito, recuerda, te lo había mencionado hace un ratito, de los 5 tratados internacionales que tiene el Perú, 4 fueron firmados durante algún gobierno de Augusto B. Leguía. Repito, de los 5 tratados internacionales que tuvo el Perú, 4 van a firmarse durante algún gobierno de Augusto B. Leguía. Muchachos, ¿cómo se va a presentar, tigrecito, esta figura? Te voy a explicar. El Perú, en esta coyuntura de los años 20, el Perú todavía no tenía límites marcados, solamente con Brasil y con Bolivia. Entonces, con los colombianos, con el Tratado Salomón-Lozano, a pesar de que perdimos el trapecio amazónico, la zona de Leticia, y Leticia luego hace una resistencia porque quiso volver a ser peruano, el famoso Leticia peruano, que era el lema que se practicó en ese entonces, pero al final fue una imposición presidencial, perdimos territorio. Y bueno, con los chilenos llegamos a recuperar Tacna, pero a pesar de que Tacna merece todo nuestro orgullo, nuestro amor, nuestro respeto, nuestra identidad, la coyuntura, más que ganar Tacna, lo que pesó al Perú era el haber perdido Arica. Y no es porque Arica sea más querido, más importante que Tacna, no, sino que ambos eran nuestros. A pesar de que habían pasado 46 años, nunca se dio el plebiscito. Y en el Perú se sintió la pérdida de Arica más que la recuperación de Tacna. Pero igual, tigrecito, Tacna, mi respeto y mi aplauso para el pueblo tacneño que decide volver al Perú. Por eso Tacna es símbolo de patriotismo, Tacna es símbolo de identificación, de peruano oculto. Ese tigrecito es Tacna. Muchachos, en esta coyuntura del Oncenio de Leguía, se crearon, por ejemplo, 2 partidos políticos. La Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, fundado en México. ¿Por qué? Porque su líder, Víctor Raúl Ayala Torre, había sido expulsado del Perú. Además, por acción misma, por, digamos, apoyo, por así llamarlo, del APRA, vamos a tener la fundación de la Central de Trabajadores del Perú, la CTP. Ahora, ¿qué más pasó? Se fundó el Partido Socialista del Perú. En 1928, José Carlos Mariátegui fundaría lo que es el Partido Socialista Peruano. Además, por acción del Partido Socialista, se va a fundar la Central General
de Trabajadores del Perú, la famosa CGTP. La lucha social debe estar dirigida por la clase media. Era la ideología del APRA. Pero ¿qué decía la ideología del Partido Socialista? La lucha social debe estar dirigida por los obreros en alianza con los campesinos. Interesante, Tigrecito. Ah, ojo, un detalle. José Carlos Mariátegui era socialista y Haya de la Torre era antiimperialista. Tigrecito, si estos dos personajes, cualquiera de los dos, hubiera ido a una segunda vuelta con Keiko hace un año, los dos hubieran sido terruqueados de una manera escandalosa por la prensa. Pero como no estamos en esa coyuntura y estamos analizando, Tigrecito, pero mira, hoy de repente ya no suena tan feo. Muchachos, cuando yo hacía esta clase el año pasado, cuando hacía esta clase en mayo, en junio, cuando iba a darse la segunda vuelta, decir socialista, Tigrecito, era decir terrorista. Hoy ya es más suavecito. Pero los dos eran técnicamente socialistas. Obras públicas del Onceño de Leguía, la construcción de la avenida Leguía, la Plaza San Martín, el Parque de la Reserva, el Hospital Loaiza. Fin del Onceño. Muchachos, uno de los puntos claves para que caiga el Onceño de Leguía fue el crack de 1929. El crack, Tigrecito, de 1929. Algunos alumnos me indican, profe, no entiendo qué tiene que ver que Estados Unidos entre en una crisis económica, qué tiene que ver con el Perú. ¿Sabes lo que tiene que ver, Tigrecito? Dos cosas. Punto número uno. Los principales recursos que nosotros teníamos eran exportados a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos era nuestro principal comprador de recursos y ya no nos va a comprar. ¿Por qué? Porque está en crisis. Ahora, te comento algo adicional también. Los Estados Unidos tenían muchísima inversión en territorio peruano. Entiende, fábricas, por ejemplo. Y todas, Tigrecito, también habían colapsado económicamente. Entonces hay una inestabilidad, un pueblo sin dinero, un pueblo sin trabajo va a estar intranquilo, va a estar fastidiado. Y eso causa la inestabilidad del gobierno de Augusto B. Leguía y por ello causa la salida de Leguía como presidente del Perú el año de 1930. Se produce, Tigrecito, el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Cerro. En 1932, Leguía, que estaba encarcelado en el Panóptico de Lima, termina muriendo. Tigre, vamos con el tercer militarismo. Después de la caída del Onceño de Leguía, comenzaría, Tigrecito, en el Perú un periodo que va a ser denominado tercer militarismo. Luis Miguel Sánchez Cerro lideraba una junta de gobierno en 1930. ¿Qué hizo? Eliminó la ley de conscripción vial. Ya nadie estaba obligado a trabajar. Era una ley bastante complicada y por así llamarlo, era una ley de tendencia invasiva, ¿no? De explotación. Llega al Perú la misión Kemmerer, que es la que se va a encargar de dar, digamos, los lineamientos económicos adecuados para salir de la crisis en la que se habían sumergido tras la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York. 1931, Sánchez Cerro, Tigrecito, derrota a Haya de la Torre en las elecciones. Aunque Haya, Tigrecito, nunca acepta abiertamente la derrota. Cada que Haya, Tigrecito, tuvo una elección y perdió, siempre habló de fraude. ¿Qué pasó en esta Junta de Gobierno de 1930? Se establece la ley de emergencia. Se clausura la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1932 se produce una rebelión aprista en la ciudad de Trujillo que termina con la muerte de varios militantes apristas al mando. O el que ejecuta, Tigrecito, esta matanza habría sido el presidente del Perú. Pero nunca lo aceptó. Sánchez Cerro nunca aceptó que él haya mandado matar a los apristas allá en la ciudad de Trujillo. Se promulga, Tigrecito, la Constitución de 1933. Es la segunda constitución más larga de la historia republicana del Perú. ¿Qué datitos tenía esta constitución para destacar? Que prohibía la participación de partidos políticos internacionales. O sea, Tigrecito, en otras palabras, esta constitución prohibía la participación del APRA. Además, establece un gobierno, Tigrecito, de 6 años. Establece, muchachos, un gobierno de 6 años, sin reelección inmediata. Final de su gobierno, Tigrecito.
¿Cómo termina el gobierno, en este caso, de Luis Miguel Sánchez Cerro? Luis Miguel Sánchez Cerro, Tigrecito, fue asesinado a la salida del hipódromo de Santa Beatriz por un presunto militante aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva. Ahora, esto es hipotético, esto no es totalmente oficial. ¿Por qué? Bueno, la muerte y el asesino sí. Lo que no es oficial es por qué lo mataron, qué se sabe. ¿Un fanático, una conspiración? No se sabe, porque Abelardo Mendoza Leiva fue muerto ahí. Fue muerto, Tigrecito, ahí, en el mismo lugar donde fue asesinado Luis Miguel Sánchez Cerro. Un enigma la muerte hasta ahora de Sánchez Cerro. No se sabe realmente por qué. Segundo gobierno de Óscar R. Benavides, que va del año 1933 al año 1939. Fue elegido por el Congreso para completar el periodo de Sánchez Cerro, tras anularse las elecciones de 1936, se prorrogó su gobierno hasta 1939. Algunas obras y hechos del gobierno de Óscar R. Benavides, por ejemplo, la ley de amnistía general, por ejemplo, el protocolo de amistad y cooperación con Colombia, por ejemplo, la construcción de la carretera panamericana y carretera central. Vamos ahora con la primavera democrática, que va del año 1939 al año 1948. Concepto, etapa en la que los partidos de masa obtienen cierto acercamiento democrático a los gobiernos de turno. Dato, por reforma constitucional, la reforma de 1939, los gobiernos serían de 6 años. Se alarga los gobiernos presidenciales a 6 años. Vamos con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Tigrecito, Prado Ugarteche gobierna el Perú. Cronológicamente es exacto a la Segunda Guerra Mundial. Cronológicamente, Tigrecito, es exacto a la Segunda Guerra Mundial. Manuel Prado Ugarteche gobierna el Perú en 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial se desarrolla de 1939 a 1945. Muchachos, el 24 de mayo de 1940 se va a producir un terremoto en Lima y en el Callao. Terremoto conocido, el terremoto del 40. Tigrecito, 1943 se dio el incendio de la Biblioteca Nacional. Se le encarga la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a Jorge Basadre, un connotado investigador asociado a la historia, y a él se le va a encargar, Tigrecito, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Además, Tigrecito, se va a construir el Colegio Leoncio Prado. Aspecto externo, guerra con Ecuador. Muchachos, Ecuador va a reclamar la zona de Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Por qué? Porque no había límite, todo lo que es la cordillera del Cóndor, pero entrando su territorio a lo que es la zona norte de Tumbes, Jaén y Maynas. Ahora, se creó el agrupamiento norte a cargo de Eloy Ureta para defender nuestros límites. Se dio la batalla de Zarumilla, donde destaca José Abelardo Quiñones. Tú sabes que su nave termina siendo dañada y él dirige su avión, dirige su navío, o en este caso su nave, la va a dirigir, Tigrecito, hacia una base militar, en este caso ecuatoriana, con lo cual pudo avisar y además causarle gran daño a los ecuatorianos. Para muchos, el héroe destacado de la guerra contra Ecuador de 1941. ¿Cómo termina la guerra? Muchachos, hay una mediación de Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos para, como países garantes, para lo que es la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que es el contrato, es el tratado que pone fin a las diferencias entre peruanos y ecuatorianos, pero además es el tratado que ordenaba la delimitación de las fronteras entre Perú y Ecuador. Y te comento, no se hizo. O sea, se sentaron a conversar, estaban los países garantes, en un mapa ponían esta parte para mí, esta parte para ti, esta parte para mí, esta parte para ti, firmaron todos de acuerdo, pero nunca lo hicieron en el campo de batalla. Nunca lo hicieron en el territorio, nunca lo hicieron en las zonas limítrofes, solamente lo pusieron en un papel. ¿Por qué crees que luego se presenta el incidente del falso Paquilla? ¿Por qué crees que luego se presenta la guerra del Cenepa, por ejemplo? Entonces, muchachos, ahí bastante interesante ese puntito. Muchachos, se producía la Segunda Guerra Mundial, recuerdo, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. El Perú se une a las fuerzas, a las potencias aliadas, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, muchachos ingresan, recuerda, a los Estados Unidos también, en lo que es la Segunda Guerra Mundial. El Perú, Tigrecito, el Perú se enfrenta a las fuerzas del Eje, o sea, esto es teórico, ¿no?
porque el Perú rompe relaciones y en épocas de guerra romper relaciones es como de que le declaras la guerra a ese país, ¿no? Pero bueno, el Perú estuvo del lado de lo que serían los Estados Unidos de Norteamérica, estuvo en contra del eje que lo formaba Alemania, Japón y los italianos. Muchachos, José Luis Bustamante y Rivero. Gobierna el Perú Tigrecito de 1945 a 1948. Se le llama a este gobierno el gobierno de la primavera democrática. Gobierno Tigrecito de José Luis Bustamante y Rivero. Él lidera Tigrecito el famoso FREDENA, ¿no? El Frente Democrático Nacional. Tiene un pacto inicial con el APRA. Recuerda que el APRA estaba prohibido de participar por una ley que indicaba que todo partido extranjero, por así llamarlo, no podía participar. Y recuerda que el APRA fue fundado en la Ciudad de México. Se decreta la ley del llanaconaje, una ley que marcaba un trabajo en el campo no tan positivo, no tan bueno, digamos, para los campesinos. Se dio la doctrina de la 200 millas marinas, esto sí fue importante. El Perú tendría soberanía hasta 200 millas en una línea equidistante y paralela a su, en este caso, a su costa, ¿no? Entonces, una línea equidistante a su costa, 200 millas, todo eso pasaría a ser el dominio del mar peruano. ¿Cómo termina Tigrecito el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero? Hay un sector que impulsa la rebelión de los marineros del Callao. Eso desestabiliza al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. En 1948, Manuel Apolinario Odría va a tomar por golpe de Estado el mandato peruano y gobernaría el Perú a partir de 1948, con lo que comienza el denominado Ochenio de Odría. Este periodo del Ochenio tuvo dos etapas, entre el 48 y el 50, primera etapa, y entre el 50 y el 56, segunda etapa. Entre 48 y 50, tenemos que se formó una junta militar de gobierno. Entonces, Odría va a ser, no partícipe, ¿no? De esta junta de gobierno, no partícipe solo, estaba liderando una junta de gobierno. Se da la ley de seguridad interior, se da la represión de los opositores. Haya de la Torre se refugió en la Embajada de Colombia. Se recibe la misión Klein. El Perú, por ejemplo, así como Kemmerer, como Gibbs, como Klein, siempre ha tenido un poco de intervenciones en cuestiones de asesoría económica para políticas económicas de gobierno de algunas entidades extranjeras. Aquí se recomienda el libre mercado. Un dato interesante del Ochenio de Odría en esta coyuntura en la Junta Militar del Gobierno entre el 48 y el 50 es la creación del Ministerio de Trabajo. Ahora, en 1950, Odría convoca a elecciones. Y Odría decide dejar la Junta de Gobierno y decide bajar al llano. Así se le conoce a esta acción de Odría, ¿no? Odría Tigrecito baja al llano. Y en 1950 se enfrentaría a Ernesto Montagne, ¿no? Ernesto Montán o Ernesto Montage, como quieran llamarlo, al cual Odría vence. ¿Por qué? Porque Ernesto Montage fue impedido de participar por una acusación que tenía, por un proceso que tenía, y en ese entonces, pues no podía participar un candidato con proceso. Por lo tanto, en las elecciones de 1950, solo hubo un candidato. ¿Y sabes cómo se llamó su partido? Uno. Tigrecito termina ganando Manuel Odría. Y Odría comenzaría lo que es un gobierno constitucional. Odría Tigrecito comenzaría lo que es un gobierno constitucional entre 1950 y 1956. Muchachos, el aumento de ingresos debido a la Guerra de Corea. ¿Por qué? Cuando se desarrolla la Guerra de Corea, que fue entre 1950 y 1953, el Perú empieza a exportar productos, en este caso recursos. Y eso se hace importante. ¿Por qué? Porque eso nos daba divisas. Entonces hubo una bonanza económica, por así denominarlo, ¿no? Tigre se dio la apertura del Hospital Militar, se dio la apertura del Centro Médico Naval, se dio la apertura del Hospital del Seguro Social del Empleado. ¿Cómo se llama el Hospital del Empleado? Hoy se le conoce con, bueno, se le sigue llamando realmente Hospital del Empleado, ¿no? Pero su nombre exacto es Hospital Edgardo Rebagliati. En el aspecto educativo se creó el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM,
Se establece el Día del Maestro, Tigrecito. Gracias, gracias. Se establece el Día del Maestro. Se dio la construcción del Ministerio de Educación. Se crearon también grandes unidades escolares como Alfonso Ugarte, Miguel Grau, Mariano Melgar, Bartolomé Herrera, Teresa González de Fani. Tigre, el edificio donde funcionaba el colegio Teresa González de Fani hace unos días acaba de ser demolido. Ya no existe más ese edificio de Teresa González de Fani. Muchachos, trabajo. ¿Qué hizo Dría? Surge el salario dominical, se elevan las pensiones de los jubilados, se impulsa la construcción de viviendas populares para obreros y empleados. Destaca la labor social de María Delgado. ¿Y quién es María Delgado? María Delgado era la primera dama, era la esposa del presidente. Otras obras. Establece, Tigrecito, el voto femenino. Muchachos, las mujeres ya pueden elegir. Ahora, Odría les da el voto presidencial. Te comento algo. Luis Miguel Sánchez Cerro es quien le da a la mujer el derecho al voto municipal, pero ya Odría les da el derecho al voto presidencial. En 1952 se inaugura el Estadio Nacional, que existió como tal hasta el 2011. Hace 11 años, Alan García remodeló el Estadio Nacional. Este Estadio Nacional se construye sobre el famoso Estadio Inglés, que fue uno de los obsequios de la colonia inglesa cuando el Perú vivía el centenario de su independencia. Cuando el Perú, Tigrecito, vivía el centenario de su independencia, vamos a tener que los ingleses le regalaron al Perú el Estadio Inglés. Sobre ese Estadio Inglés es que se levanta el antiguo Estadio Nacional, que es la imagen que estás observando. Muchachos, en 1956 se convocan elecciones y en estas elecciones va a presentarse Fernando Belaúnde Terry, que se va a enfrentar a Manuel Prado Ugarteche. Ahora, tras el famoso pacto de Monterrico, en el cual iba a contar con el apoyo de Odría, vamos a tener que el resultado fue la victoria de Manuel Prado Ugarteche y comenzaría, Tigrecito, lo que es el gobierno de la convivencia. La convivencia va entre 1956 y 1962. ¿Por qué se llama convivencia? ¿Sabes por qué se llama convivencia, Tigrecito? Porque Prado Ugarteche gana el segundo gobierno de Prado Ugarteche. Recuerda que el primero fue del 39 al 45, aquí estoy en el segundo, gana gracias a los votos del APRA. Entonces el APRA le va a pedir, por así llamarlo, ¿no?, tácitamente, pues le pide el pago del caso. Entonces, ¿cómo era la figura de pagarle? Fundamentalmente con cargos políticos importantes. Prácticamente en este gobierno, Manuel Prado Ugarteche gobierna con el APRA. Concepto, periodo en el que Manuel Prado Ugarteche gobernó en alianza política con el APRA, lo que te estoy mencionando. Dato, debido a esta alianza surge el APRA rebelde, que luego va a ser el famoso MIR, ¿no?, el movimiento de izquierda revolucionaria. Segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, vamos a ver algunas obras. Se dio fin a la ley de seguridad interior, ya no era como un estado de emergencia, por así llamarlo. Aya de la Torre regresa al Perú. El Perú se une a la Alianza para el Progreso. Este es el partido político de los Estados Unidos, en este caso de John F. Kennedy. Estados Unidos impulsa la expulsión de Cuba de la OEA, situación que el Perú no va a apoyar. Cabe destacar la negativa de Raúl Porras Barrenechea en lo que es la posición peruana en base a lo que mencionaba y por ahí pedían los Estados Unidos, que era justamente la expulsión de Cuba como miembro de la OEA. Muchachos, en esta época se da el boom pesquero. El Perú se convierte en el primer país productor y exportador de harina y aceite de pescado. Destaca el empresario, el magnate Luis Banchero o Banquero Rossi. El Tigrecito es el que va a estar prácticamente con todo el camino para ser el nuevo presidente del Perú. Sin embargo, fue asesinado. Fue asesinado por un capataz de sus tierras, de sus propiedades, que se llamó Juan Vilca. Él tuvo un amante que también estaba metida en toda esta coyuntura llamada Eugenia Cesareo. Elecciones de 1962. Se presenta Odría con la Unión Nacional Odriista. Se presenta Fernando Belaúnde con la Acción Popular. Se presenta Raúl Aya de la Torre con el Partido Aprista Peruano. Muchachos, ninguno
obtiene la mayoría necesaria para ser presidente en primera vuelta. Por lo tanto, el Congreso debe elegir al ganador. Ahora, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aduciendo irregularidades, no le dejó al Congreso que determine quién había sido el ganador y termina dando golpe de Estado. Y comenzaría el gobierno revolucionario, en este caso, de una junta militar que va entre 1962 y 1963. Ahora, esta junta militar de gobierno tuvo cuatro personajes destacados: Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley, Pedro Vargas y Juan Torres. Ahora, esta junta militar de gobierno, Tigrecito, no fue muy unida, que digamos. El hombre fuerte era Ricardo Pérez Godoy, que después de Tigrecito de unos días, Ricardo Pérez Godoy, unas semanas, mejor dicho, fue invitado al retiro. ¿Por qué? Por mayoría de edad, a lo cual él aceptó, y quien asume ante la salida de Pérez Godoy, quien asume la presidencia de esta junta de gobierno, fue Nicolás Lindley. Nicolás Lindley, Tigrecito. Muchachos, al final Fernando Belaúnde va a ser presidente del Perú entre 1963 y 1968. Fernando Belaúnde Terry. Contexto interno, está enfrentado el Ejecutivo, que lo representaba Belaúnde, con el Legislativo. Hay actividades guerrilleras que lastimosamente en el Perú se degeneraron y se convirtieron en actividades terroristas prácticamente. Obras y hechos. Se dio una ley de la reforma agraria, es una ley débil que no llega a ser, digamos, totalmente ejecutable porque tuvo una obstaculización del Congreso peruano. Se creó el sistema de cooperación popular, que impulsa el trabajo comunitario. Se crea además el Banco de la Nación. Muchachos, se creó, bueno, se construyó en este caso el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se construyó la carretera marginal de la Selva. Inicia función de la Universidad Federico Villarreal. Luis Bedoya Reyes, alcalde de Lima, se encarga de la construcción de la vía expresa, hoy Paseo de la República. Tigre, el acta de Talara. Muchachos, en el gobierno de Belaúnde, quienes explotaban los yacimientos petroleros en la costa norte, especialmente en las zonas de La Brea y Pariñas, era la IPC. ¿Qué cosa es IPC? La International Petroleum Company. Sin embargo, se presentan ciertas acusaciones sobre este documento, que era el acta de Talara, en el cual al parecer el Perú estaba vendiendo el producto a un precio distinto al que debía realizarse y se presentaban claras manifestaciones de. Se presentan claras manifestaciones de fraude, ¿no? De enriquecimiento ilícito de determinados personajes en desmedro del Estado peruano. Entonces se va a revisar el documento y es donde se produce el famoso escándalo de la página 11. ¿Y por qué escándalo de la página 11? ¿Sabes por qué, Tigrecito? Porque la página 11, ¿no?, era donde estaba establecida, valga la redundancia ahí, toda la parte económica. Y no existía, no estaba esa página. Al final, muchachos, el 3 de octubre de 1868, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le va a dar golpe de Estado, ¿no? Este golpe estuvo liderado por Juan Velasco Alvarado. Comienza el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Muchachos, ¿alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna preguntita hasta ahí, Tigrecito? Profesor, y entonces, ¿a dónde fue a parar la página 11? Lo dicho, son página 11. Ese es un enigma de la historia. La página desapareció. Ahora, se le acusó al presidente de tener conocimiento de esto y que habría ordenado, ¿no?, dentro de su entorno gubernativo, a que se desaparezca esa información donde había pruebas, porque era justo la página que tenía toda la figura económica. Y vuelvo a repetir, al parecer se estaba esto. Al parecer, Tigrecito, era justo muy negativo, iba a ser totalmente delatable, por así llamarlo, que se encontrara pues esa información. Pero al final, Tigrecito, nunca se supo dónde está la página 11, qué pasó con la página 11.
Sin embargo, Tigrecito no esperó investigar más el primer chino, ¿no? Tú sabes que Juan Velasco Alvarado le llamaban el chino, y él termina dando un golpe de Estado. Bien, vamos avanzando, Tigrecito, ya estamos con el tramo final, estamos en 1968, recuerda que vamos a llegar hasta los últimos gobiernos. Juan Velasco Alvarado gobierna el Perú de 1968 hasta 1975. Una dictadura militar que fue bastante nacionalista y yo diría incluso chauvinista. Se pone en marcha el Plan Inca, que era todo el plan nacionalista que tenía Juan Velasco Alvarado. Se anula el Acta de Talara, se desconoce el contrato que tenía el Estado con la IPC y el 9 de octubre de 1968, perdón, se expropia la International Petroleum Company. El Perú entonces va a usufructuar, en este caso, su recurso natural. Se crearon los SINAMOS. ¿Qué cosas son SINAMOS? SINAMOS es Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Tigrecito, tenemos que se presenta un estatuto de la libertad de prensa también. Esto es contradictorio, ¿no? Se supone que hay una libertad de prensa, pero había un estatuto. O sea, habían ciertos parámetros que tenía que respetar. Recuerda que es un gobierno militar y es un gobierno de perfil autoritario. Reforma agraria, muchachos, se establece el 24 de junio como el Día del Campesino. Y además, Tigrecito, se dio la famosa reforma agraria, que fue una reforma radical. Se le quitaron las tierras a los ricos. Decía él, la tierra es de quien la trabaja. Decía él, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. La gente, Tigrecito, amó, adoró a Juan Velasco Alvarado. Pero ¿por qué falla la reforma agraria? Los campesinos estaban acostumbrados ellos a sembrar, estaban acostumbrados a cosechar y por ahí llevar el alimento, no sé, a un depósito para que luego sea comercializado, pero no sabían más. Cuando le entregaron tierras, entonces ellos no conocían todo el proceso económico, solamente conocían la actividad, que era sembrar, que era cosechar, que era sembrar, que era cosechar. Por eso, al no tener una preparación técnica, por así llamarlo, es que termina, muchachos, fracasando justamente esta reforma agraria. Esta reforma fracasó debido a la falta de asistencia técnica y económica para los que recibieron justamente estas tierras. Reforma educativa, muchachos, se busca formar un hombre nuevo. Se promueve la educación bilingüe. El quechua sería el idioma oficial, Tigrecito. Se estableció el uniforme escolar único. Tigre, para mí debería volver realmente. Ahora los muchachos, Tigrecito, van con el cabello largo, van con peina. Tigre, en esta época, Tigrecito, cabello escolar, corte escolar. Muchachos, tu camisita blanca, tu pantalón plomito, color rata, zapatos negros, tu chompita ploma. Uniforme escolar único, muchachos. ¿Cómo cae el gobierno? Se produce el tacnazo. El tacnazo es un golpe de Estado, pero técnicamente es un cambio de gobierno prácticamente. Un cambio de gobierno en el cual ingresa Francisco Morales Bermúdez, que hace poquito, hace 2 días, este personaje, Morales Bermúdez, que tiene casi 100 años, un poquito más creo, está vivo. Ha sido sentenciado por ser parte del Plan Cóndor, un plan a nivel sudamericano que cometió abusos durante las dictaduras que se viven hace 40, 50 años en territorio sudamericano. ¿Cómo se llamó el plan de gobierno de Morales Bermúdez? Se llamó el plan Túpac Amaru. Gobierno de Francisco Morales Bermúdez, el gobierno del año 75 al año 80. Muchachos, se va a convocar a una asamblea constituyente, lo que hoy muchos peruanos, bueno, claro, yo supongo que muchos peruanos no quieren, pero lo que hoy casi todo el Congreso no quiere. El Congreso no quiere una asamblea constituyente, porque esa es una nueva constitución en la cual se podrían cambiar muchas cosas. El Congreso, Tigrecito, para variar, ha sido nefasto, ¿no? No sé por qué el Perú, pero el Perú no tiene buena mano para congresistas, siempre totalmente negativas nuestras elecciones. Muchachos, la asamblea constituyente estuvo presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Sería la última labor política de Haya de la Torre, quien fallece el 2 de agosto de 1979. ¿Quién fallece, Tigrecito, el 2 de agosto de 1979? Ahora, muchachos, vamos a tener que se produce, Tigrecito, el voto, se le da, perdón, con esta condición, el voto a los analfabetos. La mayoría de edad cambia, era a los 21 años, ahora a los 18 años. Me parece, Tigrecito, muy poco también. Sino que, ¿sabes cuál es el motivo fundamental? Una independencia económica.
que los jóvenes ya de 18 años empiecen a trabajar. Por lo tanto, hay una dinámica económica distinta dentro de lo que es la sociedad peruana. 21, tierecito, a mí me parece una edad, al menos socialmente, mucho más adecuada para ser mayor de edad. El gobierno era de 5 años y no se permite la reelección. Ojo, la Constitución de 1979 no permite la reelección presidencial. Se va a dar, tigrecito, cuando ningún candidato alcance la mayoría necesaria, se va a producir, tigrecito, una segunda vuelta electoral. O sea, ya no el Congreso elige. ¿Te acuerdas que con la Constitución anterior, cuando no había un ganador, el Congreso elegía? Aquí ya no. Si no hay ganador, hay una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Muchachos, se convocan elecciones en 1980 y resulta vencedor nuevamente Fernando Belaúnde. Muchachos, el Perú de los 80, hay una constante crisis que irá aumentando a lo largo de la década. En el aspecto social, se intensifica la subversión. Muchachos, los movimientos terroristas Sendero Luminoso y MRTA causan zozobra dentro de lo que es el pueblo peruano. En el aspecto político, tenemos el segundo gobierno de Acción Popular del 80 al 85 y el primer gobierno del APRA del 85 al 90. Vamos con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Gobierna el Perú de 1980 a 1985. Se aplica una economía ortodoxa. ¿Y esto qué cosa es? Se sigue lo que manda el Fondo Monetario Internacional, el FMI. En 1983 se produce un gran fenómeno del Niño. La moneda, tirecito, reemplaza al sol, perdón, en moneda tenemos que se reemplaza al sol de oro por el INTI. Tire, esto es importante porque muchos tienen la idea que el INTI es del gobierno de Alan. No, el INTI, tirecito, es del gobierno de Fernando Belaúnde. Aumenta la crisis en el campo y la violencia terrorista. La primera acción terrorista se va a producir por las quemas de ánfora en la región de Chuschi, en Ayacucho. A esto se le considera la primera acción terrorista que se presenta en el Perú. Surge Sendero Luminoso con Abimael Guzmán Reynoso y surge el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru con Víctor Polay Campos. Un detalle, tigrecito, Víctor Polay Campos era un aprista, era uno de los mejores estudiantes, alumnos, discípulos que tuvo Víctor Raúl Ayala de la Torre. Tigrecito, la masacre en Uchuracay, en Ayacucho, en 1983. Se dio el asesinato de 8 periodistas, un guía y un comunero. Vamos a ver un par de videitos, vamos a ver por el tiempo, como quien descansa un poquito, que nos explica un poco esta coyuntura, que es bastante interesante. Tigre, observamos. Que un día como hoy, el 3 de abril del año 83, Sendero Luminoso hace unas de las incursiones más salvajes en la comunidad de Lucanamarca, en la provincia de mismo nombre, en Ayacucho. Asesinan, o sea, varios pelotones de senderistas ingresan y asesinan 69 campesinos. Dentro de esos 69 campesinos eran 18 niños y también otra cantidad de gestantes, y lo asesinaron con armas de fuego, con machetes, pero también con piedras. Fue uno de los asesinatos más crueles que Sendero Luminoso inició a lo que ellos denominan la guerra interna. Tigre, las acciones terroristas, como te digo, a veces cuando uno hace terrorismo, cuando uno en la escuela está, hay que tomarlo con mucho tino, porque a veces uno, Tigre, yo he recibido muchas, bueno, no muchas veces, un par de veces,
de repente alguna observación de algún promotor, por algún reclamo de un papá, el por qué de repente enseñar a los chicos tigrecitos, que esta es la historia del Perú. Y nosotros tenemos que conocer esto porque esto no puede volver jamás. Sin embargo, hay que marcar una distancia y una diferencia. Hace un año, de repente tú ya lo olvidaste, ya no lo recuerdas, pero hace un año, un poquito más, pero hace 11 meses, antes de, o mejor dicho, hace 10 meses después de la primera vuelta, mire, tú prendías la televisión, mirabas las redes sociales, ibas a los periódicos digitales, en este caso vía redes sociales también, y te dabas cuenta, te digo, que se hablaba del terrorismo y terrorismo y terrorismo, que va a volver el terrorismo si ganaba el presidente del sombrero. Muchachos, ese presidente ni siquiera es de izquierda, ni siquiera es izquierdista, o sea, no es de izquierda, un presidente que está demostrando a través de incapacidad, torpeza, eso ya lo sabíamos. O sea, ya se, no, la verdad que más no esperábamos. Lo que pasa es que al otro lado estaba Tigrecito, y quiero ser lo más equilibrado posible. Al otro lado, Tigrecito, está la representación de lo que fue la más grande corrupción que ha vivido toda nuestra historia, que es el fujimorismo. Vuelvo a repetir, quiero ser totalmente equilibrado, pero es que a veces es imposible, es imposible ser. Porque no hay manera de defender. Y ahora vamos a hablar de buenas obras de Fujimori. Ahorita llegamos a Fujimori. Vamos a hablar de buenas obras de Fujimori. Pero lastimosamente los niveles de corrupción, Tigrecito, es un daño que nos han hecho a nosotros, que está enraizado en nuestra sociedad. No sé, mira, ustedes son una generación ganadora. Ustedes no vivieron el fujimorismo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes ni siquiera nacían de repente. Y ustedes son una generación ganadora. ¿Saben por qué? Yo me llamo generación ganadora porque el fútbol es parte de la cultura peruana, así no lo queramos. Tigrecito, así haya antifútbol, pero en el Perú, Tigrecito, 9 de cada 10 peruanos les gusta el fútbol. A uno le gusta muchísimo, a uno le gusta poco, pero les gusta. A uno de cada 10 no le gusta. Y puede haber, de repente, de los alumnos presentes, puede haber alguien que no le guste, pero sería ese uno de cada 10. Al resto le agrada el fútbol. Ahora, ¿pero por qué te hablo de fútbol? Muchachos, ustedes tienen en promedio, supongo, 16 años, tal vez 17. Muchachos, ustedes han visto el Perú en 2 eliminatorias. Y ustedes lo han visto en una clasificando un mundial y en la otra que está peleando una clasificación. Y ustedes, porque si yo retrocedo más, ya tenías 8 años, 7 años, no lo recuerdas mucho. Pero a los 10, 11, 12 años ya tú recuerdas. Tigrecito, ustedes son una generación ganadora porque tienen la idea clara de que el Perú es como una potencia futbolística. Muchachos, los que pasamos los 40, los que pasamos la base 4, tire, yo he visto al Perú último ser goleado de ida o vuelta. Tigrecito, he visto al Perú vapuleado. Entonces yo por eso, digamos que mi generación es más equilibrada. Pero ustedes no, ustedes tienen, yo sé que tienen, muchachos, yo veía las redes sociales el 2018 y hay muchos que pensaban que Perú podía ser campeón del mundo incluso. Tenía la idea que Perú podía ser campeón del mundial. ¿Por qué? Porque ustedes están con ese chip ganador. Ahora, ¿pero por qué te cuento esto? Porque mira, ustedes que pertenecen a una generación distinta, ¿qué pasa, por ejemplo, si de repente tu vecino Tigrecito, en un momento tu vecino llega con una camioneta 4x4, su casa que era de un piso, pues construye 4 o 5 pisos? Tigre, ¿qué piensas tú? Clave A, se sacó la lotería. Clave B, ha ahorrado mucho y ahora sí está gastando sus ahorros. Clave C, ese vecino debe ser un corrupto, un narcotraficante. Tigrecito, ¿qué es lo que tú crees? A, lotería. B, gastando sus ahorros. O C, narco. ¿Qué es lo que va a pensar cualquier peruano promedio? Que es narco. Oh, ese debe estar en algo, debe estar robando. Y mira, que tú eres una generación que no vivió la corrupción, que vive rezagos, que hay todavía el gobierno de alguien fue corrupto, todos los gobiernos tienen corrupción. Y ese es el daño que algunos no llegan a entender que nos dejó la década de los 90. Tigrecito, nos mancharon, Tigrecito. Porque lo que yo te acabo de decir, realmente tú lo piensas. Si tu vecino en un momento de la noche a la mañana tiene mucho dinero, no vas a pensar cosas buenas. Todo el mundo va a comentar cosas malas. Y ese es el daño que nos hicieron los años 90. Tenemos dos preguntas en el chat.
Muchacho, ¿me escucha? Recién veo. ¿Me escucha? ¿Se escucha entrecortado? Profesor, se le escucha con el audio saturado. Ya, vamos a ver, vamos a solucionar. Muchachos, y ahora sí, estoy, yo también ahorita acabo de escuchar y hay como así, ¿no? Como pero no, se sigue escuchando igual. Le tendría que reiniciar todo. No, ya se escucha mejor. Está un poco mejor ahorita. Sí. Ya. Vamos a, bueno, a esperar que se mantenga. Porque justo sí acabo de escuchar una. Ok. Entonces, bueno, vamos a tratar. Pues ya estamos en la última parte. Wow, van 2 horas, Tigrecito. 2 horas. Vamos, sí se puede. Vuelvo entonces, Tigrecito. Entonces, ese es el daño que nos dejan los años 90. Entonces, por eso, Tigrecito, hay que formar a las nuevas generaciones, porque hay que reconocer, Tigrecito, por ejemplo, mi generación es una generación, muchachos, que se equivocó. Tigre, los últimos 50 años, casi todos los presidentes que hemos nosotros elegido, mi generación, o están presos, bueno, los que están muertos, bueno, ¿no? Pero mira, está muerto Alan. Si Alan estuviera vivo, estaría preso. Creo que el último que se salva es Sagasti, ¿no? Pero gobernó pocos meses. Tigrecito, nos hemos equivocado. Parece que la corrupción está en el ADN de los gobernantes. O sea, no sé si nos equivocamos o no hay gobernantes realmente. Pero bueno, vamos, Tigrecito, va aquí. En el aspecto político, gracias a la alianza con el Partido Popular Cristiano, obtuvo la mayoría del Congreso. Se devuelven los canales y diarios a sus propietarios. A ver, me llega un mensaje, de repente está fallando nuevamente. Allá. Exacto, Brian, la verdad que sí, la verdad que sí. Ojalá que alguna generación cambie. Muchachos, un día un alumno me pregunta si el Perú debió ser, el Perú, Tigrecito, debió ser un país potencia. Y Tigre, de repente, sin temor a equivocarme, nosotros hemos podido ser, ya mira, para no ser muy chauvinista, pero el Perú pudo haber estado tranquilamente dentro de los 10 países más poderosos del mundo. ¿Sabe desde cuándo? Desde el siglo XVI. Si nosotros hubiéramos soportado la invasión española, hubiéramos sido, bueno, el Perú hubiera sido un mercado, ya no hubiera sido un punto de invasión, sino un mercado, y por la cantidad de metales preciosos que manejábamos nosotros, aparte de las especias, hubiéramos sido la nueva India. Tú sabes que la India se convierte en un país poderoso por el comercio que tenía con Europa. Ahora la India pasa, ¿por qué se debilita la India? Y no es el gran país,
porque la India fue dominada por los ingleses y prácticamente fue saqueada, ¿no? Pero es un país importante. Tire, recuerda que el mundo vivía el mercantilismo. El Perú pudo haber sido el país o uno de los países más poderosos del mundo. Otro hubiese sido nuestra historia. Pero nos someten, nos invaden ladrones. Los españoles que llegaron eran ladrones. Mucha gente analfabeta. Pero tampoco, no éramos totalmente muy buenos que digamos. Porque recuerda que aquí los peruanos también hubo mucha traición. Los huancas, los chancas, los cañaris, la gente de Poechos. O sea, no hubo mucha tigrecito, gente buena. O sea, el peruano es así al final. Mira, mira qué razas nos dan origen. Traidores y ladrones. Ahora, no todos, o sea, obviamente estoy yéndome al extremo, pero lastimosamente está ahí, ¿no? Está en nuestro ADN. Muchachos, ¿qué más tenemos? En el gobierno de Belaunde, por ejemplo, destaca el alcalde Alfonso Barrantes, ¿no? De la Izquierda Unida, que implementó el famoso programa El Vaso de Leche. Él era de izquierda, tirecito. Si Barrantes estuviera en la política actual peruana, él ya falleció, hubiera sido tildado también de terrorista. 1981, tirecito, un nuevo conflicto con Ecuador. El famoso incidente del falso Paquisha. Los ecuatorianos se habían metido en territorio peruano y habían fundado una zona, bueno, habían puesto Paquisha, y Paquisha lo habían puesto en territorio peruano. Como no había límites, recuerda lo que te dije, el protocolo de paz, amistad y límites se estableció en una mesa, lo conversaron, se sentaron, dijeron esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí, pero nunca fueron al terreno, nunca fueron a la zona limítrofe a marcarla, lo dejaron ahí, porque era una zona selvática, mira esa zona que tú ves ahí. Y por eso los ecuatorianos se metieron a nuestro territorio y provoca el incidente del falso Paquisha. Ahora, en 1982 se daba la Guerra de las Malvinas, en el cual el Perú, tigrecito, apoya a los argentinos. Y cómo es la historia, ¿no? 9 años después, cuando se daba la Guerra del Cenepa, Perú versus Ecuador, Argentina le vende armas a Ecuador. Y nosotros 9 años antes los habíamos apoyado contra los ingleses. Tigre, mire el año... El 82, miles de argentinos mueren en la Guerra de las Malvinas. Entre el 82 y el 83, pero bueno, casi todo el 82. ¿Por qué crees que 4 añitos después, en el Mundial de Fútbol de México 86, cuando se enfrenta México versus Inglaterra, perdón, Argentina versus Inglaterra, el famoso gol de la mano de Dios y el mejor gol de todos los mundiales, según los especialistas, el triunfo sobre Inglaterra? Tire, ¿por qué crees que Maradona es idolatrado en Argentina? Porque fue como una venganza, muchachos, contra los inventores del fútbol. Tigre, 4 añitos antes los ingleses habían matado muchos argentinos, y Argentina de esta manera se vengó, por así llamarlo. Por eso es que los ingleses, tigrecito, pues no soñarán con Maradona, ¿no? Y los argentinos. Hay una iglesia maradoniana, es un extremo, obviamente, fanatismo. Pero para que te hagas una idea, el amor, el sentimiento que le tiene cuando murió Maradona, tigrecito, creo que hubo 3 días de luto que declaró el gobierno por un deportista, muchachos. Seguimos. Elecciones de 1985, se presenta Alfonso Barrantes, Alan García y Luis Bedoya Reyes. Quienes irían a segunda vuelta, Alfonso Barrantes y Alan García Pérez. Sin embargo, Alfonso Barrantes desiste. Él no se presenta para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque a Alan le faltaba poquito. 4% nada más le faltaba para ganar. Y mira cuánto le faltaba a Alfonso Barrantes, 30. Era muy difícil revertir la situación. Entonces, en 1985, asume la presidencia del Perú Alan García Pérez. Muchachos, gobierno de Alan García Pérez. Él gobierna de 1985 a 1990. Estadísticamente hablando, es el peor gobierno de la historia republicana del Perú. Estadísticamente hablando. Él aplica una economía heterodoxa. O sea, en contra de la ortodoxa que mandaba el Fondo Monetario Internacional. Profe, no entiendo. En palabras más fáciles, Alan no sigue las órdenes del FMI. Si había que pagar... No sé, 100 millones de soles mensuales, no sé, a la deuda externa, pues ya solamente destinar el 10%. No pagar 100 millones, sino pagar 10 millones. ¿Y qué hago con los 90 millones que antes pagaba? Pues a elevar el sueldo de la gente, a darle dinero a los peruanos.
Tigrecito, pero esto fue catastrófico. Porque, ¿qué hace el peruano promedio? Tigre, el peruano promedio tiene dinero. Clave A, el peruano ahorra, porque es un personaje, es un ser que ve por el futuro. Clave B, el peruano empieza a gastar y a gastar. ¿Qué hace el peruano promedio si tiene dinero? A, ahorra, B, gasta. Muchachos, el peruano promedio gasta. Mira lo que pasó hace año y medio cuando los peruanos retiraban su AFP. Tigre, todos los televisores y supermercados se acabaron. La gente comprándose su plasma, su LCD, su Smart TV. Y estamos en plena pandemia. Eso hicieron Tigrecito con su dinero de la AFP. O sea, es Tigrecito. Puede parecer gracioso, pero es realmente, muchachos. Así es, muchachos. Seguimos. El Perú fue declarado, cuando Alan propone el pago solo del 10%, el Perú fue declarado un país inelegible e insolvente. Y luego el Perú va a ser expulsado del Fondo Monetario Internacional. Se establece el dólar MUC, el dólar del mercado único de cambio. Era como un dólar certificado, que era el único que circulaba. Entonces tú tenías que certificarlo. Es como que le ponían un sellito, por así llamarlo. Entonces esto provoca que el Estado, porque eso costaba, gane cierto impuesto, por así denominar. Se intenta, tiene 1987, la ley de estatización de la banca. Este fue el punto clave y esto provoca que se cree, que se funde, que se forme el Movimiento Libertad, que va a ser parte del Frente Democrático, ¿no? Del Fredemo, que al final participaría en las elecciones de 1990. Muchachos, en Perú, Tigre, en ese tiempo las cosas subían, Tigrecito. Las cosas subían, Tigrecito, todos los días. Las cosas subían, Tigrecito, Tigrecita, todos los días. O sea, no es que algo subía de una semana para otra. Tigre, incluso te comento algo. Las cosas subían el mismo día. Yo tengo un par de anécdotas, Tigrecito. Te voy a contar uno. Yo estudié en uno de los tantos colegios Fe y Alegría que tiene el Perú. Tigre, yo era del turno mañana. Mi recreo era de 10:45 a 11. Era un solo recreo el que yo tenía. Y Tigre, no voy a olvidar que en mi recreo, por ejemplo, de la mañana yo voy y me compro una galleta, ¿no? Voy a poner una moneda actual, no sé, 50 céntimos. Luego en la tarde yo regreso al colegio para hacer mi tarea. Antes tú ibas a una biblioteca, si te habían dejado una pregunta, tenías que leerte 5 o 6 páginas y respondías una pregunta. Si una profesora te dejaba 10 preguntas, imagínate todo lo que tú leías para responder. Hoy, Tigrecito, yo a mis alumnos les dejo 10 preguntas. Ellos copian la pregunta en Google y simplemente copiar, pegar, imprimir y así me lo presentan. Los chicos no leen, por eso mi generación, con mucho respeto para las nuevas generaciones, donde obviamente están ustedes, con muchísimo respeto, pero Tigrecito, mi generación es más lectora. No te digo que sea más inteligente ni más capaz, pero realmente tenemos más base científica, por así llamar. Conocemos menos de tecnología, sí, pero tenemos más base científica por lo que nosotros hacemos. El potencial del Internet no es bien aprovechado. Habría que ver cómo se puede aprovechar, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Es difícil y es un fenómeno mundial, ¿no? Es un fenómeno mundial. Entonces te cuento, yo regreso en la tarde, el recreo era de 3:45 a 4, todos salíamos de la biblioteca en ese recreo, voy al kiosco, al recreo del turno tarde, y estaba con mis 50 céntimos para comprar una galleta. Señora, deme una galleta. Y ¿sabe lo que me dice la señora? Ya subió, está un sol. Señora, se debe equivocar, yo compré esta galleta en la mañana y me costó 50. Sí. En la mañana estaba 50. Ya subió, está un sol. Tigre, las cosas subían el mismo día. Muchachos, ustedes de repente iban a su colegio, no sé, en moto, en taxi. Tigre, si ibas en moto, la moto te costaba 2 soles, 2 soles 50, 3 soles. Tigre, de regreso, la moto te podía costar tal vez 4 o 5 soles. Había subido. Ahora, esto no sucedió siempre, ¿no? O sea, no te voy a decir que esto pasó todos los días. Pero, Tigre, se presentaron momentos en que las cosas subían el mismo día. Es una hiperinflación. Ustedes, o sea, Tigrecito, o sea, cuando tú ves y sube el dólar, Tigre, eso es nada, ni siquiera digo es algo, es nada a lo que se vivió en el gobierno de Alan, muchachos. Fue una hiperinflación. Muchachos, en septiembre de 1988 los precios subieron el 114%. El INTI sufre una espantosa devaluación y surge el sol, ¿no? Luego el INTI de nuevo, luego el nuevo sol. ¿Qué pasó con la sociedad, Tigrecito?
se intensifica la actividad terrorista. Muchachos, los terroristas estaban pisando más fuerte. Se da la matanza en los penales, 1986, que lo habría ordenado Alan García, aunque nunca lo aceptó. Surgen escuadrones de la muerte, como el Comando Rodrigo Franco. Eran escuadrones paramilitares. Como estaba dándose el terrorismo, entonces ante cualquier atisbo de terrorismo ellos mataban, no preguntaban. Y esto también lo aplica Alberto Fujimori. Pero Tigrecito, esto no era adecuado, no se aplica mucho con ALA. Fujimori sí lo aplica, tenemos dos ejemplos, la matanza en Barrios Altos y La Cantuta, por ejemplo, el famoso grupo Colina, que fueron escuadrones paramilitares, ¿no? Se produce matanza de campesinos por miembros de la propia Seguridad Nacional, a Comarca, Callara, en la zona de Ayacucho. Ayacucho fue la cuna del terrorismo. Y como es, no tiene tanto que terruqueaban al actual presidente del Perú, Pedro Castillo, en Ayacucho, tanto que hablaban de terrorismo, en Ayacucho Pedro Castillo ganó. En Junín, donde estaba Cerrón y había hecho corrupción, ganó Pedro Castillo. Tigre, el peruano de a fondo, el peruano que algunos llaman ignorante, no sé, es una discriminación total, pero bueno, algunos lo llaman así. Pero el peruano está, o sea, ya no quiere saber nada con lo tradicional, con los ricos, con los poderosos. Y eso lo demuestra, Castillo está gobernando muy mal. Está mostrando toda la falta de experiencia. Pero al peruano no le interesa mucho. Al peruano le interesa, más bien al peruano le tiene bronca al Congreso, porque el Congreso la gente se está haciendo rica. Entonces la gente, porque aparte del sueldo congresista hay muchas comisiones de promedio y hay leyes que van a terminar favoreciendo intereses de empresas, intereses particulares, y el peruano se da cuenta de eso. Pero bueno, son cosas que pasan. Muchachos, Sendero Luminoso y el MRTA se hicieron presentes en la Universidad de San Marcos. Tigrecito, yo soy sanmarquino. Yo ingresé a San Marcos hace el año 95, antes que ingresen las comisiones reorganizadoras. Y eso que tú ves ahí, Tigrecito, yo lo vi un mes entero, porque todo eso se reorganiza en abril. Yo ingreso a clases en marzo y en abril, 15 de abril, ingresa las CORE, las comisiones reorganizadoras, ingresa el ejército. El ejército estaba, Tigrecito, dentro de la universidad. O sea, no te hablo de la policía, te hablo del ejército, buscando erradicar las doctrinas terroristas. Febrero de 1989 se captura a Víctor Polay Campos, que escapa, Tigrecito, en junio del 90. Escapa, Tigrecito, en junio del 90 junto a 47 MRTistas por un túnel, Tigrecito. Muchachos, era un túnel que para la época era un túnel enormemente sofisticado para la época. Por eso la gente se sorprende que nadie se haya dado cuenta. Por la perforación, por la excavación, por el ruido mismo. Y muchos hablan de que se sabía, ¿no? Y entonces lo dejaron salir. Recuerda que Víctor Polay es aprista. Es alumno de Víctor Raúl y Alatorre. Y Alan García también fue alumno. O sea, Alan García y Polay teóricamente son cercanos. Pero bueno, son especulaciones. Muchachos, mire ese túnel, Tigrecito. Ese túnel tenía luz. Es algo sorprendente, Tigrecito. Muchachos, en política, Tigrecito, gobernaron los alcaldes Jorge del Castillo, 1986, Ricardo Belmont. Se inicia la construcción del tren eléctrico en el gobierno de Alan, que se termina en el 2011, Tigrecito, 25 años después. Corrupción. Por eso se demoró. Se inicia la construcción, luego dicen, oye, falta más dinero. Se le dio más dinero. Oye, falta más dinero, Tigrecito. Corrupción total. Muchachos, Ricardo Belmont, obra emblemática de Belmont, Tigrecito, el famoso trébol de Javier Prado, ¿no? Una obra, si hoy sigue siendo hermoso, hoy sigue siendo imponente, imagínate, Tigrecito, hace 30 años que fue inaugurado. Y llegamos, Tigrecito, 1990, Mario Vargas Llosa, que tenía que, Tigre, faltando un mes, nadie conocía a Fujimori, tipo Pedro Castillo. Muchachos, faltando un mes a Pedro Castillo, no estaba en el radar de nadie. Y exagero, faltando 15 días, nada. Al menos Fujimori sí estaba en el radar de la gente faltando 15 días. El fujimorista más optimista tenía la idea que Alberto iba a llegar al 8%. Y eso, el más positivo. Y termina llegando a casi 30%.
y en la segunda vuelta Tigrecito revuelca a Mario Vargas Llosa y lo revuelca Tigrecito sin tener plan de gobierno. Y eso el mismo Alberto lo ha reconocido. Él aplica el plan de gobierno de Mario Vargas Llosa. Tigre, cuando se dio el debate presidencial hay un momento muy importante cuando Vargas Llosa habla del shock económico, que era la única solución para equilibrar la economía nacional. Pero Alberto Fujimori dice, yo soy el no shock, represento el no shock. Jamás a mi pueblo peruano lo someteré a un shock económico. Jamás. Y la gente le tuvo miedo al shock. Hubo una campaña de terror, porque nadie sabía qué significaba. Los precios decían que se iban a disparar y la gente vota en masa por Fujimori. Fujimori fue elegido presidente, ingresa el 28 de julio de 1990 y Tigrecito el 8 de agosto, 11 días después, porque julio tiene 31 días, 11 días después Tigrecito. O sea, no te digo 6 meses después, no te digo 1 año después, no te digo Tigrecito 2 años después, Tigre, 11 días después. ¿Qué hizo Alberto Fujimori? Aplicó el shock económico. O sea, lo que había dicho que no iba a hacer, lo aplicó Tigrecito. Así, sin anestesia, el famoso Fujichoc, que es el que nos da Juan Carlos Hurtado Miller. Muchachos, gobiernos de Alberto Fujimori. Tigrecito, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna preguntita hasta aquí, Tigrecito? Como quien toma un poquito de aire, Tigrecito. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Cuéntame. Profesor, en ese tiempo, a los zapristas se llamaba comunistas. No se le llamaba así, pero el aprista es un comunista. ¿Sabe lo que pasa? Que en este tiempo se le empezó a asociar un poco al comunista con el terrorista. ¿Por qué? Porque Polay fue comunista, porque Abimael fue comunista. Entonces decía, ¿no? El comunista es terrorista. Pero no es así. Aldo Mariátegui, Aldo, José Carlos Mariátegui era socialista comunista y él no fue terrorista. Víctor Raúl Ayala Torre, fundador del APRA, también fue socialista, fue comunista, fue antiimperialista, pero no podemos decir que él fue terrorista, sino que hoy, ¿qué decían, no? El comunismo no es terrorismo. Tigrecito, el comunismo habla solamente del bien común, de buscar un equilibrio, de que no haya tanta distancia entre ricos y pobres, equilibrar. Nada más, Tigrecito. O sea, realmente, Tigrecito, nada más. Eso es el comunismo. Pero en la actualidad, como te digo, lo han asociado con terrorismo, ¿no? Hablan de terrorismo, entonces hablan de justamente esta coyuntura, ¿no? Bien, muchachos, ¿alguna preguntita? Cuéntame. ¿Alguna otra preguntita? Tigre, vamos con la última parte, ¿ya? Estamos con un tiempo amplio, Tigrecito. Y ya el cansancio después de un trabajo de todo el día y terminando por aquí, ya está haciendo merma un poco, muchachos. Gobierno de Alberto Fujimori. Fujimori gobierna 3 veces. Es el, creo que es el presidente que de manera ininterrumpida gobierna de manera consecutiva 3 veces. Creo que no hay otro. Él gobierna en total 10 años. Algunos libros le llaman al gobierno de Fujimori el decenio de Fujimori. Cabe destacar la influencia que tuvo este periodo del asesor presidencial, ¿no? Vladimiro Montesinos, que para muchos pues es un siamés junto con Fujimori, ¿no? La famosa dupla, y por eso a toda la doctrina malévola se le llama el Fujimontesinismo, ¿no? Primer gobierno de Alberto Fujimori, Tigrecito. Va de 1990 al 95. El nuevo sol reemplaza al Inti. Se dieron, Tigre, este es el problema, las privatizaciones, aunque la gente estuvo contenta, Tigre, nadie, Tigre, antes, no sé, pues, dieron del año 90, Tigre, en tu barrio, que son, no sé, 4, 5, 6 manzanas a la redonda, Tigre, solamente una persona tenía teléfono, tal vez 2, nadie más. Si tenías algún familiar que había viajado al extranjero, ahí llamaba. Y te pasaba la voz tu vecino para que vayas a hablar por teléfono.
Entonces, aquí con las privatizaciones, todo el mundo empezó a tener medios de comunicación. Teléfono, luego un poquito después, en el año 95, 96, 97, los celulares, Tigrecito. Hoy, Tigrecito, ya todo el mundo tiene celular, se convierte en una necesidad. Muchachos, Luz del Sur y Edelnor pasan a poder chileno. Ellos adquieren lo que se llamaba Electro Perú. Tigre, el shock económico, Juan Carlos Hurtado Miller, Tigrecito. Tigre, mira, te lo resumo. No sé cuánto valen las cosas exactamente, pero imagínate, no sé, el tarro de leche que está a 3.50, creo, o la botella de aceite que está a 9 soles. ¿Sabe lo que dice Juan Carlos Hurtado Miller? Le dice, imagínate un comunicado, ahorita prendes la tele y hay un comunicado y el ministro te dice: señora ama de casa, señor padre de familia, si hoy usted en la tarde compró una botella de aceite en 9 soles, esa botella mañana le costará 30 soles. Si hoy usted compró un tarro de leche a 3 soles 50, mañana ese tarro de leche le costará 14 soles. Si un galón de gasolina le costó 18 soles, mañana el mismo galón le costará 70 soles. Si 5 kilogramos de azúcar le costó 15 soles, mañana esos 5 kilogramos le va a costar 52 soles. Pueblo peruano, que Dios nos ayude. Tigrecito, imagínate, eso fue como a las 9:30, 10 de la noche. Si me están escuchando sus padres, deben recordar ese momento. Tigre, la gente se desespera. Al otro día tempranito, si la tienda estaba abierta, a comprar al toque. Muchachos, el otro día las tiendas cerradas, empezó el acaparamiento, empezaron las colas. Tigrecito, pero tal como lo había dicho en el debate presidencial Vargas Llosa había dicho: será muy duro, pero soportable. Era lo que correspondía para equilibrar la economía. ¿Sabes por qué? Porque si tú elevabas todos los precios, entonces, ¿qué va a hacer el peruano? El peruano va a comprar lo necesario, y muchas cosas que no eran necesarias iban a empezar a bajar y se iba a equilibrar la economía. Tigrecito, fue una situación, como te digo, letal, ¿ah? Fue una situación letal, Tigrecito. Se da la masacre de Barrios Altos. Barrios Altos y La Cantuta, muere un niño, Tigrecito, que abre la puerta. Nunca preguntaron, muchachos. Entraron, muchachos, y mataron. Es triste, ¿eh? Es triste. En esta época, estos años 90, ¿no? Yo cuando ingreso a la universidad en 95, la cercanía con La Cantuta, cuando habían congresos estudiantiles, yo he escuchado historias, he escuchado testimonios. Me acuerdo una señora, esto debe haber sido el año 96, 97, en San Marcos, cuando una señora de manera simbólica trae una caja de leche, estaba vacía, fue simbólica, y cuando da su testimonio, esto no debemos olvidarlo, nos dice una señora, un ama de casa: mi hijo salió como cualquiera de ustedes a estudiar a la universidad y me lo devolvieron en una caja de leche. Porque así se lo devolvieron, los huesitos que se encontraron, después de hacer los estudios, se lo devolvieron en cajas de leche. Tigrecito, como te digo, esto de repente es algo que muchos, como no lo vivieron, no lo entienden. Y no porque yo lo haya vivido, profesor, o sea, yo nunca he tenido, yo siempre he tenido un perfil bastante equilibrado, pero he conocido lo que hizo el gobierno fujimorista. Yo, por ejemplo, he salido a marchar, yo eso es que estaban en la calle contra la dictadura fujimorista. Por eso a veces cuando se dan unas elecciones y a veces en las redes sociales, tire, yo ya no estoy para enfrentarme a la gente, a mí la gente no me va a cambiar y no me va a contar nada. Yo he sido parte de la población, de la juventud estudiantil que sacó a Fujimori de su dictadura. O sea, mi puño, Tigrecito, este puño que tú ves, estos dedos, esta muñeca, esta mano, jamás puede marcar a algún elemento fujimorista. Yo, por ejemplo, yo no voto por Castillo. Yo voto en contra de la señora Fujimori. ¿Por qué? Porque la doctrina está así. Ella creció en esa corrupción. Ella no puede decir: yo no sabía, no sé, soy distinta. Ella creció en esa corrupción. Ella fue primera dama, incluso, de este gobierno espantoso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, voy a tratar de ser totalmente equilibrado, porque tal vez muchos de ustedes simpatizan con el fujimorismo y es válido. Entonces, pero hay cosas que, como te digo, no se pueden esconder, ¿no? Hay cosas que necesito que pasaron. El autogolpe del 5 de abril, muchachos. Como a Fujimori el Congreso lo frenaba, así como ahorita el presidente, digamos, que el Congreso lo frena, Tigrecito, a Fujimori el Congreso lo frenaba,
Entonces, ¿qué decide Fujimori? Disolver temporalmente el Congreso del Perú. Muchachos, esto fue el 5 de abril del 92. El Perú tuvo un nuevo Congreso en el 93. Fujimori tuvo más de un año gobernando solo, fue un dictador. El Perú tenía solo dos poderes en el Estado. El judicial, que obviamente estaba limitado por el Ejecutivo, y el Ejecutivo que lo representaba Fujimori y Montesinos. Por eso cuando la gente le dice dictador, es que realmente fue un dictador, pero a él lo eligió el pueblo. Claro, lo elige el pueblo, pero él se convierte en un dictador cuando disuelve el Congreso, porque él debió inmediatamente convocar elecciones. Lo que hizo Vizcarra. Vizcarra Tigrecito cierra el Congreso el 30 de septiembre, y él convoca de inmediato, creo que fue el 9 de enero o 12 de enero, y el Perú ya tenía Congreso. Septiembre, ¿no? Al 30 de octubre, 30 de noviembre, 30 de diciembre, 3 meses y medio. Y ya teníamos Congreso, o sea, al toque. Pero Fujimori prolongó. Y si no fuera por la presión, algunos dicen, de la OEA, Fujimori no convocaba a Congreso Constituyente. ¿Por qué? Porque él había absorbido el poder. ¿Y para qué necesitaba? Él tiene, como te digo, en el ADN del fujimorismo, hay un ADN golpista. Tú ves a los congresistas fujimoristas. Vacancia, vacancia, porque está en su ADN. Si no está su gobernante, si no está su candidato, el que esté, hay que sacarlo. Ese realmente es la doctrina que tiene pues este partido político. Ahora, hay que reconocer algo. Muchachos, derrotan al terrorismo. A pesar de que fue el grupo de inteligencia, o sea, el GEIN, pero hay que reconocer que fue dentro del gobierno. O sea, no podemos nosotros dejar de pensar que Fujimori no sabía nada, ¿no? Ahora, cuando se captura a Abimael Guzmán, ahí sí Fujimori no sabía, porque incluso Fujimori estaba pescando en la selva junto con Kenji, un niño Kenji con Alberto, papá. Y si vamos a tener un movimiento de esas características, Fujimori, no hay forma de que esté en la selva, tendría que haber estado ahí, ¿no? Pero bueno, la operación, por ejemplo, Chavín de Huántar, total crédito del fujimorismo. Una estrategia en la cual Fujimori no dudó. Algunos dicen, ¿qué hubiera pasado si la mamá de Fujimori estaba dentro? Porque tú sabes que ella fue sacada en la primera remesa de secuestrados, de capturados, ¿no? de rehenes, perdón, que salen. Algunos dicen que si hubiera estado la mamá dentro, Fujimori no mandaba la operación Chavín de Guanta. Yo creo que sí. Fujimori es bastante frío. Y hay que reconocer que en esta coyuntura se necesitaba ser frío. Ser totalmente así, directo, muchachos. 15 de febrero se dio la muerte de la el 15 de febrero del 92, se dio la muerte de María Elena Moyano, Tigrecito. A ella la dinamitaron. O sea, a ella la hieren de muerte, estaba moribunda, y viene un terrorista y le pone una dinamita. Tigrecito, o sea, esto fue grabado. Obviamente está censurado en YouTube, no lo encuentras. Los noticieros lo deben tener como archivo, pero por los años que vivimos, esto ya no lo puedes sacar libremente, no lo sacas libremente. Pero en ese tiempo sí. El 9 de junio se recaptura a Víctor Polay Campos. Se le da un golpe letal, muchachos, al terrorismo, pero faltaba, porque el MRTA era poderoso, era grande, era notorio, pero por ahí Sendero Luminoso tenía un plus adicional, ¿no? Sendero Luminoso, Tigrecito, tenía un detalle en comparación con el MRTA de mayor poder. 16 de julio de 1992, atentado de Sendero Luminoso en la calle Tarata, la famosa explosión en Tarata, ¿no? Se ataca, Tigrecito, al corazón de la élite limeña en Miraflores. 18 de julio se da la masacre en la Cantuta, nueve estudiantes y un maestro, ¿no? Lo que te contaba hace un ratito. Y Tigrecito, la captura del siglo. El 12 de septiembre de 1992 se dio la captura de Abimael Guzmán, una acción del GEIN de la Policía del Perú. Cae el cachetón. Tú sabes, Tigre, hasta un mesecito antes, hasta unas semanas antes, ni siquiera se sabía cómo era Abimael. Ni siquiera se sabía cómo era Abimael. Hay un video de Abimael bailando Sorda el Griego, que debes haberlo visto. Ahorita lo vamos a ver. Y que ahí recién la gente sabe cómo era Abimael. No se sabía siquiera cómo era su rostro. Y algo de Abimael, que cuando él, por ejemplo, cae, algo que queda, ¿no? Abimael le dice a los policías, ¿no? Podrás capturarme, sí, pero esto no lo puedes capturar. O sea, ya su ideología, él dice, yo la he enraizado entonces. Esto, dice, no lo vas a poder capturar. Personaje nefasto, ¿no? Este Abimael realmente es un personaje
De lo peor, ¿no? De lo peor. Vamos, Tirecito, por aquí. Un día como hoy, 25 años atrás, eran las 8 y 45 de la noche del sábado 12 de septiembre de 1992, calle 1, número 459 de la urbanización Los Sauces del Surquín. Una casa de dos pisos sería el escenario de uno de los capítulos más importantes de nuestra historia moderna. Un grupo de policías del PI recibía la orden de entrar. Había dado con el escondite del sanguinario cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynos. Machetón, sentado y ya rendido, era mi segundo día. Pocos meses antes se había conocido su verdadero rostro por primera vez, cuando se tuvo el video donde se le ve eufórico y embolizado, bailando sorba el griego. El día de su captura, lucía asustado y sin reacción. Estaba mucho de terrorista abandonado, no se hizo ni un disparo. De ser peligroso, lo único que tenía era la fuerza y la violencia y la agresividad dirigido por ahí para humano. A la caída de Alfredo Humano, se descabezaba todo el aparato organizativo de Sendero Luminoso. Estaba cómodamente sentado en un sillón. No lo protegían guerrilleros armados, sino las mujeres del Comité Central. No se respeta. Mientras los jueces se escondían en trinchera y mataban campesinos para mostrar su líder, el terrorista más buscado por una ley, dado el impacto inicial, y sabiéndose perdido, Guzmán Reynoso fumó un cigarro con rostro de bota. Luego recuperó su altanería y llegó colosal para lanzar sus últimas palabras de terror en libertad. En el momento de la captura, la mesa para el lonche aún estaba servida en la casa de Surquín. Un cuadro de José Carlos Mariátegui y una fotografía del expresidente de PAC, Juan Velasco Alvarado, convivían con un cuadro que ubicaba al terrorista Abimael Guzmán en el cielo como un perverso sol. El escritorio estaba previsto para sus lecturas y hasta tenía una lámpara a pilas para soportar los apagones causados por sus propios violentos seguidores. Esta nota, la imagen del triunfo de la CEP Perú, empezó a salir de una pesadilla. Muchachos, me escuchan porque en el video anterior, después del video, se me escuchaba entrecortado, chilloso. ¿Me pueden confirmar ahora se me escucha normal? Sí, profesor. Perfecto. Muchachos, se redacta la Constitución de 1993. Para no ahondar mucho en Abimael, Tigrecito, Abimael murió. No se sabe dónde están sus cenizas y me parece lo lógico, muy bien la determinación ahí de del presidente. ¿Por qué? Porque si a él lo guardaban en un nicho, eso iba a ser un altar. Obviamente no podíamos darle un lugar de adoración a estos personajes nefastos, ¿no? Pero bueno, esa fue, Tigrecito, una acción dentro del gobierno de Fujimori. Que tú sabes, muchachos, que el fujimorismo y el terrorismo están de la manito. No sé si te has dado cuenta que cada que hay campañas electorales surgen esporádicos actos terroristas. Porque realmente el fujimorismo vive del terrorismo. ¿Por qué? Porque es su arma principal, no su estandarte, ¿no? Yo lo hice, ¿no? Pero bueno, ¿no? Cosas que pasan en la política peruana. Seguimos, muchachos. Tenemos un mensaje en el chat, veamos. Claro, exacto, Brian. Va por ahí, va por ahí.
Bien, muchachos, se redacta la Constitución de 1993, dato de esta Constitución, que se aprueba la reelección presidencial. Ese detalle, Tigrecito, es importante porque se aprueba la reelección presidencial. 1995 se dio la guerra del CENEPA contra Ecuador, que finalmente con el Acta de Brasilia del 98, por fin, desde la guerra contra la Gran Colombia que la comenzamos ayer, pasando por la guerra con Ecuador, con Quiñones, pasando, Tigrecito, del enfrentamiento en el gobierno de Castilla, el gobierno de Echenique, perdón, cuando los ecuatorianos estaban pagando su deuda con nuestra selva, pasando por la guerra del 41, pasando por la incidente de Falso Paquilla, llegando al CENEPA, por fin tenemos límites con los ecuatorianos. Se hicieron los límites, se establecieron los límites. Muchachos, elecciones de 1995, Tigre, Fujimori ganó en primera vuelta y ganó bien, Tigres. No debió postular, porque ese cambio constitucional no, o sea, no debió dejarse. Pero bueno, Fujimori gozaba, Tigrecito. Ahí Fujimori se ponía al frente ante cualquiera y le ganaba. Y mira quién estaba al frente. Fujimori le gana, Tigrecito, a Javier Pérez de Cuellar, que había sido por muchos años secretario general de las Naciones Unidas. Fujimori le gana un peso pesadísimo, un peso pesado, Tigrecito, de la historia de la República, de la política peruana. Y le gana bien. Y le gana en primera vuelta. Tiene al César lo que es del César. Fujimori gana bien, gozaba de toda la aceptación. Pero aquí es donde empieza ya los altos niveles de corrupción y el fraude electoral contra Alejandro Toledo. Segundo gobierno Alberto Fujimori, el 16 de diciembre se dio la toma de la embajada japonesa, muchachos. Y el 22 de abril de 1997 se realiza la operación Chavín de Huántar para liberar a la embajada. Vamos a acelerar, Tigrecito, un poquito ya, pero siempre atento, muchachos, con los puntos claves. Se aprueba la ley de interpretación auténtica, que es la ley que permite a Fujimori postular el año 2000. Alberto Fujimori se enfrenta a Alejandro Toledo. Ahora, mira el resultado. El resultado te habla 45-36. ¿Sabe cuál es lo raro? Que todos los medios de comunicación dieron como ganador a Toledo y segundo Fujimori por cerca de 7-8 puntos. Y entre más avanzaba, se iba cortando. Cuando sale el flash electoral, Fujimori... O sea, Toledo le llevaba a Fujimori 8 puntos. 2 horas después, Toledo le lleva 6.5. 2 horas después, le lleva 4.2. 2 horas después, le lleva 3 puntos. Nos íbamos a dormir. Y al otro día, nos levantamos y Fujimori le había sacado, Tigrecito, 9 puntos. Fue un fraude electoral escandaloso. Y Fujimori tenía que quedarse en el gobierno porque se iban a destapar, Tigrecito, los niveles de corrupción jamás vistos en nuestra historia. Alejandro Toledo forma lo que es la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Buscando, Tigrecito, que Fujimori pues no continúe. Fujimori al final continúa. Él no le hizo caso, el pueblo lo había elegido, hasta que se dio, Tigrecito, el primer Vladi Video, ¿no? El Vladi Video Curi Montesinos, que destapa los altísimos niveles de corrupción del gobierno de Fujimori. Fujimori inmediatamente le pide al Congreso permiso para ir a la PEC de Brunei en plena crisis. Y hay algo muy curioso que tú lo encuentras en YouTube. Fíjate en YouTube, pon Fujimori mentiroso. Pone Fujimori mentiroso, hay una entrevista que le hace el programa La Ventana Indiscreta, cuando estamos en plena crisis. Y sabes lo que responde Fujimori: el Perú está en crisis, pero yo soy el presidente, yo estoy aquí al frente, yo de aquí no me voy, estoy aquí al frente, soy el presidente. Y la gente le decía: bien, bien, confiamos en ti. 2 días después, Tigrecito se fue del Perú y no regresó. Desde Japón renuncia vía fax, le entrega la renuncia a Federico Salas, que era primer ministro en ese entonces. El Congreso no acepta la renuncia de Fujimori y declara vacante la presidencia del Perú por incapacidad moral. Y asume Valentín Paniagua Curazao de manera transitoria. ¿Qué hizo Valentín? Creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. Se dio la captura de Vladimiro Montesinos en Venezuela, Tigrecito. Y ya la caída de Montesinos marcaba, pues, capturar a Fujimori, porque Montesinos le sabe todos los secretos. Elecciones del 2001, Toledo, Alan y Lourdes Flores. ¿Quién ganó? Alejandro Toledo. Toledo, Tigrecito, iría a una segunda vuelta con Alan García. Finalmente, muchachos, Alejandro Toledo ganaría.
¿Qué obras hizo Toledo? El proyecto Camisea en el Cusco, tratados de libre comercio con el cual hay una fluida intercambio comercial, llegan productos de a bajo precio. ¿Por qué? Porque hay libre comercio, no hay pago de impuestos, pero que favorecía justamente la compra y el dinamismo económico. Se promueve el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Tirecito, problema que se presenta. Por ejemplo, dentro de la educación implementó el proyecto Huascarán, que no llega a tener éxito totalmente por falta de logística para poder implementar todo el plan. Entre ellos, por ejemplo, la parte tecnológica que puedes observar en esta imagen. Hay una huelga indefinida del SUTE, una de las últimas grandes huelgas del SUTE. Impulsó el plan de vivienda techo propio que existe hasta el día de hoy. Tigre, si tú vas a comprar una casa, digamos que la casa cuesta 100,000 soles, el Estado te paga, dependiendo de la zona, la extensión, te paga 20,000, 18,000, o sea, lo paga el Estado. A la entidad bancaria, la casa cuesta tanto y el Estado, plum, te paga esto. Y tú pagas la diferencia, el techo propio, ¿no? El plan de vivienda. Se promulga, Tirecito, el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. Se establece que fueron cerca de 70,000 víctimas y 24, casi 100,000 damnificados del terrorismo. Se produjo, Tigre, el andahuaylazo de Antauro Humala, el 2006. Antauro Humala ha sido sentenciado, creo que a 18 años, está por salir. El 2024 debe salir Antauro Humala. Y él se revela, Tirecito, contra la corrupción de los gobiernos realmente. Pero por la forma en la que se reveló y por la sentencia que tiene, porque es en contra de un sistema gubernativo, es que no hay disminución de sentencia, ¿no? Lo único que tendría que ser una, ¿cuál es el término? Amnistía, creo que es, amnistía, ¿no? El que da el presidente, indulto, para poder salir, ¿no? Situación que complica, ¿no? Pero mira, está por salir Antauro del 2024. La captura de Alberto Fujimori en Chile en noviembre del 2005. Cae Alberto Fujimori en Chile. En el año 2006, Tigrecito, Ollanta Humala, Alan García, Lourdes Flores, gana Alan García Pérez. Muchachos, Alan García Pérez, Tigrecito, va a ser parte del triunfo, muchachos. Y mira que Alan García había quedado segundo el 2006. Ollanta había quedado primero, pero Alan le da vuelta en segunda vuelta. Valga la redundancia, ¿no? Le da vuelta en segunda vuelta. Segundo gobierno de Alan García, del año 2006 al año 2011, tenemos una economía en crecimiento, se suscribe tratado de libre comercio con Chile, entra en vigencia el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que se había iniciado toda esta gestión en el gobierno de Alejandro Toledo. El 2007, Tirecito, el terremoto de Pisco. De repente muchos de ustedes estaban pequeños, de repente si tienen hermanos mayores o algo deben recordar. Yo estaba en Lima, Tigrecito, en la parte norte de Lima todavía, y yo pensé, yo estaba seguro que había sido en Lima. Tengo grandes anécdotas, pero también cosas tristes, ¿no? De esa coyuntura, ¿no? Llega ayuda justamente de Estados Unidos, Francia y Japón para los damnificados, ¿no? El año 2009 se produjo el baguazo, ¿no? Algo que enmarca al gobierno de Alan y sobre todo también a Mercedes Araoz, que en ese tiempo era ministra. El hecho dejó 33 muertos, 23 policías y 10 nativos por una mala decisión, una mala praxis, una mala forma de enfrentar, de afrontar justamente este levantamiento en Bagua. Mal manejo de la lucha antidroga, el Perú se convirtió en el primer productor mundial de cocaína, Tigrecito. El Perú, mira lo que pasaba, ¿no? Tigre, en Chile, recuerda que había sido capturado Fujimori, pero estaba en Chile. En el 2007, Fujimori es extraditado al Perú. Fujimori no quería venir, muchachos. La justicia peruana, mire ese meme en la parte final, que en ese tiempo no se llamaban memes, ¿no? Pero para que te hagas una idea, Fujimori, Tigrecito, fue traído el 2007 y bueno, ya aquí fue sentenciado. Muchachos, en las elecciones del 2011, Ollanta Humala, 31%, Keiko 23%, PPK 18%, Toledo 15%, Castañeda 9%, van a segunda vuelta Ollanta y Keiko, gana Ollanta Humala. Mira, por poquito a 51 contra Tigre, Keiko ha perdido por poquito. Las tres elecciones, contra, la más cercana contra, no, la más cercana fue contra Castillo, que creo que son 4,000 votos nada más. Pero bueno, son cosas que tiene la historia, ¿no? Hay algunos que, bueno, la verdad que Tirecito es difícil. Es difícil que el fujimorismo, para que entre el fujimorismo tendría que ser un candidato que no se apellide Fujimori, supongo yo. Si no le ha podido ganar a Castillo, un personaje no preparado,
pues Keiko no, lo que dice César Gil, ¿no? Si Keiko no le gana a Castillo, pues no le gana a nadie, ¿no? O sea, ¿quién puede? Cualquier persona con un poquito de preparación la va a terminar derrotando. Pero bueno, seguimos. Ollanta Humala Tigrecito, presidente del Perú. El 2016 asume pero Pablo Kuczynski, que va a ser presidente, Tigrecito, del Perú. Renuncia el presidente pero Pablo Kuczynski a acusaciones de corrupción y soborno. Desde Canadá estaba ya Martín Vizcarra, regresa para asumir la presidencia del Perú. Y Martín Vizcarra tuvo como vicepresidente a Mercedes Araoz, pero Mercedes Araoz se distancia de Vizcarra porque cuando Vizcarra, por ejemplo, cierra el Congreso, Mercedes Araoz fue nombrada por ese Congreso que había sido cerrado. ¿Por qué crees que cuando Vizcarra es vacado, quien asume la presidencia es Merino, que era presidente del Congreso? Pero por presión popular sale Merino y, bueno, e ingresa Sagasti, ¿no? Dentro de lo que es la coyuntura actual. Muchachos, Alan García se suicida, ¿no? Muere el expresidente del Perú tras dispararse en la cabeza cuando era detenido en su casa. El 30 de septiembre, muchachos, del 2019, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias. Muchachos, hemos concluido. Después de casi 3 horas, Tigrecito, hemos concluido. Hemos tratado, Tigrecito, esta información, todo este material, como te digo, te lo voy a enviar con al grupo directamente. De repente la señorita Helen ya está descansando. Y bueno, el agradecimiento con cada uno de ustedes, muchachos, por haber sido parte de este repaso teórico del Perú republicano entre ayer y hoy día. Si tuvieran algunas preguntas, algunas dudas, muchachos, este es el momento. Te escucho, muchachos. Profesor. Te escucho, dime. Ya hablando sobre PPK, pero Pablo Kuczynski, ¿qué tenía que ver él con lo que se llama la pérdida de la página 11? Porque según él, su firma aparecía. Sí, él era parte del Ministerio de Economía y era uno de los asesores más importantes del gobierno de Belaunde. Dicen, la verdad que no he visto, sería en ese tiempo al menos una fotografía, ¿no? Un video incluso. Pero dicen que él escapa así tipo Yajaira Plasencia, ¿no? Él escapa en una cajuela cuando se estaba dando el golpe de Estado, ¿no? De Velasco. Recuerda, Tigrecito, que a Belaunde lo sacan en pijama de Palacio de Gobierno. Esto obviamente no está establecido en los libros, pero los investigadores, periodistas, dicen que a Belaunde lo sacan en pijama. Así, a la fuerza, lo sacan de Palacio, lo meten en un auto. Y bueno, una limusina técnicamente, bueno, no era una limusina, pero un auto amplio, y ahí es donde él tiene su ropaje, lo viste, porque él cuando sale en el aeropuerto ya estaba con vestimenta formal, lo envían primero a Argentina y luego lo envían a Estados Unidos. Ante la pregunta de PPK, era parte él del Ministerio de Economía y uno de los asesores económicos más importantes y obviamente estaba al tanto de toda la estructura del acta de Talara, ¿no? Del contrato entre el Estado peruano y la International Petroleum Company. Bonita pregunta, muy bonita pregunta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profesor. Bueno, escucho. Profesor, ¿y Alberto Fujimori qué hacía en Chile? Porque ahí es donde lo detienen. No sé. Ya. Alberto Fujimori lo que quería era volver al Perú. No podía volver directamente. Él confiaba, digamos, en una situación de ser no extraditables en la zona chilena, pero no contó, Tigrecito, con que el Estado peruano recibió el apoyo del gobierno chileno. Tigre, tú sabes que Fujimori, o sea, él venía con la intención de obviamente aliarse, de buscar estrategia, de buscar no ser atrapado, o mejor dicho, no ser juzgado, y bueno, se queda. Es similar a lo de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, por ejemplo, buscó protección en Estados Unidos, pero no, ya fue al final, ya es mero trámite, está en el proceso tramitatorio, valga el término, para que él sea llevado al Perú y vea por la justicia. Lo mismo Fujimori. Fujimori, ¿por qué va a Chile? Se intenta acercar, buscaba alianzas políticas, buscaba protección incluso, pero al parecer no fue muy detallada la información que él manejaba o la interpretación que él tenía, porque al final fue traído desde ahí, ¿no? Bonita pregunta también, ¿no? Me han agradado las dos preguntas. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, y una última pregunta.
Vladimiro Montesinos me parece que pertenecía al Servicio de Inteligencia anteriormente del Perú. O bueno, él estaba a cargo, ¿no?, durante el gobierno de Fujimori, pero en el gobierno de Velasco también escucho que lo menciona. Digamos que era parte de un equipo de trabajo, pero él alcanza protagonismo, porque la verdad que destaca muchísimo. O sea, hay que reconocer, no quiero dividir a la persona y hablar de una persona inteligente, buena, estadista, y una persona oscura, ¿no? Al final, alguien es bueno o malo, y Fujimori es malo, Montesinos es malo, es nefasto, ¿no? Pero sí, era parte de un equipo de trabajo, siempre trabajó para el Estado, para el gobierno, pero no tenía protagonismo. Tipo Pedro Pablo Kuczynski, también él era parte de un equipo de trabajo, pero no alcanza protagonismo, ¿no?, a pesar de que estaba bastante bien involucrado. Pero ya en los 90, él era asesor directamente del gobierno. Y mira el poder que llegó a tener, ¿no? Él tenía la decisión de hablar con los congresistas, de sobornar, de cambiar, de mandar. Tú debes haber escuchado, y esto lo encuentras en YouTube, cuando da el testimonio Montesinos, él decía, ¿no?, yo, por ejemplo, le pagaba a Keiko la escuela en Estados Unidos. Yo era el que iba y al de América Televisión, al de así directo, oye, aquí está tu dinero mensual, recuerda lo que tienes que poner, y así se maneja. Él manejaba todo, llegó a tener un poder enorme, ¿no?, del cual Fujimori nunca pudo desligarse, porque él lo ha dicho y se lo ha dicho en la cara, Alberto, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, esto lo hicimos tú y yo, ¿no? O sea, no me vas a decir que no sabías, ¿no? Tú eras el presidente. O sea, no hay manera, yo paraba contigo todo el día. Entonces, ese es el personaje, Vladimiro Montesinos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, tigrecitos. Entonces, ya que no tenemos preguntas, tigrecitos, ahora sí vamos a despedirnos. El agradecimiento, como les digo, con cada uno de ustedes, realmente ha sido una jornada maratónica. Se hace larga porque invertimos 40 minutos en la Guerra del Pacífico, ¿no? Ayer debimos completar esos 40 y hoy hubiéramos tenido 40 menos. Pero ya la verdad que ayer el cansancio, las labores habían sido arduas, grandes. Igual el agradecimiento para cada uno de ustedes. Ojalá que podamos encontrarnos en cualquier momento. Si alguno es de la ciudad de Ica, de repente en una clase presencial, otra vez así nuevamente en una clase virtual que hagamos mediante esta página, de algún otro repaso, sea de Historia del Perú o de Historia Universal. Ok, chicos, muchísimas gracias. Estamos entonces en constante contacto, muy agradecido con cada uno de ustedes. Me paso a despedir, chicos. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Ustedes, muchísimas gracias, cuídense mucho. Chau, chau. A los seguidores que están en la página, muchísimas gracias, gracias por compartir. Veo que hay más de 100 compartidas, me ha emocionado. Disculpa que no haya estado atendiendo las preguntas, ustedes que están en el Facebook. Lo que pasa es que la clase es exclusivamente justo para aquí, para los chicos del Zoom. Entonces, por eso es que no hemos estado atendiendo, pero bueno, creo que ha habido solamente un par de interrogantes, o más que interrogantes, saludos. Así que vamos ahí a responder esos saludos en este momento. Cuídense mucho. Cuídense todos, nos vemos. Chau, chau.